Machi. Viaje al pasado, capítulo 40. Una gran calamidad se acerca. El lamento de aquellos que desean cambiar lo que ya está escrito, solo desatarán una calamidad aún peor. Aunque es inaccesible, es un engendro de la destrucción, aunque es indomable, es un mensajero de la muerte certera, cuyo nombre ha de ser olvidado resonará en los corazones de sus víctimas. El lamento de la madre llamará al desastre y la desesperación dará su primer grito. Con los innumerables lamentos de los sacrificados, se creará un camino rojo de sangre. Los canales azules se convertirán en ríos de sangre y las grotescas hordas se regocijarán. Como resuenen los gemidos de desesperación del recién nacido, los gruñidos de la última prueba, el silencio de aquel familiar olvidado las profundidades del abismo lavarán los cadáveres desbordados. El hada destinada a ser la guía a la destrucción, se llevará consigo a la llama blanca un destino cruel. Y entonces la jaula de la desesperación se convertirá en un ataúd, y te atormentará. La encarnación del talento, el ejecutor. Ten cuidado, es un banquete de calamidades. Ah. Una chica de pelo azul se levanta exaltada de su cama con una expresión de puro terror en su rostro, mientras su cuerpo se encontraba empapado de sudor. El grito de la chica alerta a su familia, la cual se apresura a su habitación. Cassandra. La primera en entrar es Daphne viendo el estado de su amiga. Cassandra. ¿De Daphne? dijo aún perturbada por lo que vio. Daphne. ¿Otro sueño profético tuyo? Preguntó sabiendo que posiblemente se trataba de esto. Cassandra asintió estando aún meditando por la visión, no, una profecía próxima a cumplirse. Recordó a cierto ex albino ahora a Sabache que aparecía en su visión, y apresuradamente se levantó e intentó salir de su habitación siendo detenida en el acto por su familia. Ese suelten me tengo que avisarle a Belsen sobre esto. Exclamó la peli azul intentando salir por la puerta. Primero tranquilízate mujer, no ves que estabas a punto de salir en ropa interior, dijo Nasa señalando como vestía mientras la volvían a meter a la habitación. Es sorprendentemente fuerte, comentó impresionado el payún por la fuerza de la chica. Ya cuando pudieron tranquilizarla y evitar que saliera por la ventana se sentaron en la mesa. Miach. Aquí está, le da una taza de té para que se relaje. Cassandra. Gracias Miach Sama, dijo tomando un pequeño sorbo sintiendo como se relajaba un poco. Miach. Bien, ahora que ya estás más tranquila, ¿podrías explicarme qué es lo que le tenías que decir a Abel? dijo con una sonrisa amable queriendo que la chica no se sintiera presionada. Cassandra se mostró dudosa, nunca nadie le creía sus premoniciones cuando estaba en la familia Apolo, incluso Datne decía que eran tonterías, pero ahora estaban en una familia diferente, el dios Miats de seguro la escucharía, además era muy buen amigo de la diosa de Bel y del mismo Bel, por lo que armándose de valor les contó todo lo que pasó. Como era de esperar, Daphne, Luan y Nasa no se tragaron el cuento, sin embargo, Miach parecía serio por lo que dijo su hija. Miach. No me suena lo de engendro de la destrucción o ese ejecutor, pero lo de encarnación del talento, ¿dónde lo habré escuchado antes? No, eso es imposible. Según los reportes oficiales que dio el gremio, debería estar muerta, pensó reconociendo una sola persona con aquel apodo que dio Cassandra. Miach. Entiendo, Cassandra. Cassandra. H.I. Miach. Gracias por lo que me dijiste, no te preocupes, yo le diré en persona todo esto a Estia y a Temisa para que tomen cartas en el asunto, dijo alejándose saliendo de su sede, dejando descolocados a los tres presentes, y a Cassandra muy feliz por ver que su Dios creyó en sus palabras. Mientras Miach caminaba a la mansión chimenea mentalmente pensaba. Miach. Ojalá que Cassandra se equivoque en su visión, de lo contrario, que Zeus nos ampare. Cuando el dios finalmente llegó, tocó la puerta de la mansión donde es recibido por Estia. Estia. Oh, Miach, dijo sonando muy feliz. Miach. Estia, tenemos que hablar con respecto a tus hijos, en especial con Bell. De repente el semblante de Estia cambia de felicidad a seriedad y le indica que entre para que se explique. Miach ingresa a la mansión mientras Estia cierra la puerta detrás de ella. Piso 18 Rivira. Vemos a Bel recostado con los ojos cerrados, pero en su expresión vemos que algo lo inquieta mientras se retuerce en sus sueños. Gospel. Unos tentáculos de oscuridad se agitan violentamente mientras Bel mira sin poder hacer nada. Gospel, Gospel, Gospel. Con cada palabra aquellas sombras son exprimidas hasta la última gota. Detente. Tres voces gritan intentando detenerla, pero fallando. Esto acabó, Gospel. Las sombras se agrietan ante el agarre de aquella dama cuyo rostro no se puede ver por la máscara. Detente, susurro Bel. Las grietas se extienden aún más. Detente. Los tentáculos se agitan mientras todo su ser se desquebraja. Detente. Aquellas sombras giran sus rostros hacia los orbes rojos de la Sabache. Te dije que te detengas. Las sombras finalmente se rompen mientras extiende su mano hacia ellas solo para tocar nada, el piso debajo de él se rompe haciendo que caiga un vacío mientras escucha las risas de aquella maldita mujer. Arfufuf. En la realidad se despierta con la respiración entrecortada, viendo sus manos y notando que estaba en una carpa muy familiar. Bel. ¿Fue todo un sueño? Se preguntó antes de abrir la carpa y ver hacia el exterior. El capitán de Estia y Artemisa se encuentra con la vista de cientos de aventureros de la familia Loki tendidos en el suelo todo vendados mientras son atendidos por los curanderos, pero la cantidad de heridos es tan grande que no hay abasto y se vieron en la obligación de pedir ayuda a los locales de Rivera en lo que la ayuda de la ciudad se tarda en llegar. Bel. No fue un sueño, murmuró abatido viendo que en realidad Ghostic y Kningsi fueron destruidos por Alicia. Camino por el lugar, viendo la gran cantidad de heridos y cadáveres de aquellos que asesinó a Alfia y que apenas pudieron recuperar para darles un entierro digno en la superficie. Bel. De esto se trata, ser aventurero. Morir por los monstruos o por nosotros mismos, mientras arriesgamos nuestras vidas por sobrevivir en una lucha sin sentido que parece interminable, reflexionó sobre los eventos recientes que le hicieron recordar una vez más que el mundo no es color y alegría, el mundo es un lugar cruel, y si quieres sobrevivir tienes que luchar tarde o temprano. Bel. Alfia y Cari, aprieta los puños de la ira, tu asunto era con la familia Loki y Freya, pero después de lo que hiciste, te ganaste un nuevo enemigo hoy. Conozco esa expresión, dijo una voz detrás de él haciendo que se girara y se encontrara con Rivería. Bel. Rivería. Rivería. Entiendo por lo que debes estar pasando, siempre es doloroso ver que no todos sobreviven al final. Bell. Ghost y Nint eran familia, podrán ser vasijas, pero compartimos tantos momentos juntos y esa mujer los los. Rivería. Te los arrebato, lo entiendo, nosotros también perdimos a muchos de los nuestros por ella durante la era oscura. Bell. ¿Quién es Alfia? Pregunto queriendo saber más de la historia. Rivería. Antigua ejecutiva de la familia era, nivel 7, se unió a Evilus, resumió lo que todos ya sabían. Bell. No eso no, quiero saber lo que en realidad pasó, tono serio, desde hace tiempo he estado reuniendo pistas, primero con lo que Hermes me dijo sobre las dos familias, que fueron incluso más fuertes que la familia Loki y Freya, pero que fueron expulsados al fracasar en la última misión. Riveria se puso nerviosa y desvió la mirada. Bell. No trates de ignorarme sensei, luego vino su abuelo el cual la reprendió por lo ocurrido con la expulsión de esas dos familias, y finalmente Alfia viene demostrando que tiene un gran odio por sus familias, todo esto me deja en claro que la familia Loki y Freya tuvieron mucho que ver en la expulsión de esos dos, y quiero saber por qué hicieron esa tontería. La elfo no supo que decir ante el interrogatorio del que una vez fue su alumno y ahora era su prometido, como le decía que su familia atacó por la espalda en su momento de mayor debilidad a la familia Seusiera y usurparon su poder lo que en consecuencia trajo el ascenso de Evilus. Si le decía la verdad al muchacho posiblemente se decepcionaría y se alejaría, pero si le mentía estaría traicionando su confianza y si ya descubrió lo suficiente eventualmente tarde o temprano sabría toda la verdad lo que agravaría aún más su relación, por lo que con un suspiro iba a hablar de no ser porque alguien la interrumpió. Es suficiente, dijo Finn acompañado de Gareth. Bell. Finnsan. Finn. Lo escuche todo, ¿quieres saber la verdad no? Bel. Sí, asiente haciendo que el Payum suspire. Fin les indica a Bell y Rivería que los sigan donde más tarde se encuentran reunidos, pero no son los únicos: Lefilla, Ais, Tiona, Tione, hasta Bete y otros miembros de la familia Loki como Raúl Akielfi, etc., todos ellos reunidos en un mismo lugar esperando lo que su capitán tiene por decir. Finalmente, Fin hace acto de presencia. Fin. Junto con Loki guardamos durante suficiente tiempo este vergonzoso secreto, y con lo recientemente acontecido veo que lo mejor es finalmente revelarlo, dijo para confusión de sus miembros. ¿Qué secreto? ¿Por qué es vergonzoso? ¿Involucra a esa misteriosa mujer? Esas y más dudas llenaban las mentes de la familia Loki mientras en su interior los demonios estaban con packs de palomitas y sodas, tamaño Godzilla, para la revelación. Gaerbs. Como deben saber, las dos familias más poderosas que actualmente gobiernan sobre horario, somos nosotros y nuestros rivales la familia Freya los cuales tienen al único nivel 7, o eso era hasta hace casi un año atrás, ahora los tiempos han cambiado. Lo dicho por el enano confundió a los Loki, ese dato lo sabía cualquiera, por esa razón cualquier recién llegado iba directo a las sedes de esas dos diosas nórdicas para tratar de unírseles, otros recordaron a ese Minotauro cuando Gareth mencionó que los tiempos han cambiado, su aparición junto con la de esos demonios de alto nivel dejaban en claro que la hegemonía de ambas familias nórdicas estaba en peligro, más con el ascenso de la luna hogareña, pero eso no iba al caso. Señor Gareth, ¿por qué saca ese dato que cualquiera en la ciudad sabe? Preguntó confundido Raúl. Rivería. Eso es porque no siempre fue así, dijo poniendo en duda a los más jóvenes, mientras que los más viejos de ese tiempo sabían a lo que la elfo noble se refería. ¿Qué quiere decir? ¿La familia Loki no siempre estuvo en la cima? Preguntó confundida Elfi, quien no sabía de este detalle. Fin. No, hace 14 años las dos familias quienes gobernaban esta ciudad eran la familia Zeus y era. ¿A familia Zeus? La familia era? Nunca escuché de ninguna familia con esos nombres, mencionó dudosa aquí. Bel frunció el seño, él solo se enteró de aquellas dos familias por partes del dios Hermes. Ribería. Eso es porque Loki dio la orden de que nunca más se escuchara el nombre de esas dos familias en esta ciudad, dijo un poco avergonzada. Dio la orden para que no se volviera a hablar de esas dos familias. ¿Pero por qué harían eso? Preguntó confundida Tiona por una orden como esa. Gareth. Suspira, nuestra familia nunca se llevó bien con esas dos, eran demasiado poderosas y siempre opacaban a las otras familias, incluyendo a la nuestra, iba diciendo. Exactamente, ¿qué tan poderosas? Preguntó uno de la multitud. Los tres ejecutivos se miraron antes de responder. Demasiado, sus aventureros más fuertes eran de nivel 7 y sus capitanes niveles 8 y 9, reveló Rivería. Muchos quedaron impactados. Niveles 7, 8 y 9, murmuró Elfi. Pe, pero el rey solo es nivel 7, dijo Raúl sintiendo que le faltaba el aire. Muchos estaban aterrados por enterarse del nivel se fuerza que debieron tener aquellas dos familias, pero en eso una duda los alcanzó. Esperen estoy confundida con algo, si dijeron que esas dos familias eran demasiado poderosas para nuestras familias, ¿cómo los derrotaron? Preguntó Lefilla. Muchos, al igual que Lefilla, tenían esa duda, varios esperaban que hayan logrado triunfar de una manera gloriosa, sin embargo, Rivería. No lo hicimos, nunca fuimos capaces de derrotarlos en una pelea directa, dijo para confusión de todos. Si ellos no los derrotaron, entonces como los echaron, Tione. Entonces, dijo Dudosa la Amazona Mayor sintiendo las miradas sobre ellos fin suspiro sabiendo que después de esto la misma adulación y confianza ya no sería la misma con las generaciones más jóvenes fin nuestra familia junto con Freya nunca fuimos capaces de vencer ni aunque hayamos trabajado juntos, es por eso que esperamos que quedarán lo suficientemente debilitadas cuando se enfrentaron a las tres grandes misiones, la calamidad de la tierra Behemoth, la calamidad de los mares Leviathan, y el tercer pero el más peligroso el dragón negro. Ahí inconscientemente llevó su mano a su arma. Rivería. Ambas familias triunfaron sobre el Leviatán y el Behemoth pero cuando fracasaron y fueron aniquilados por el dragón, nosotros, Gareth, los atacamos por la espalda aprovechando que estaban diezmados con apenas dos supervivientes vivos, reveló bajando la mirada, no se sentía muy orgulloso de eso. Todos quienes habían escuchado esto quedaron con los ojos en shock, no pudiéndolo creer. La orgullosa familia Loki, la segunda familia más fuerte, había recurrido a una táctica tan deshonesta y había atacado a dos familias, quienes lucharon contra monstruos los cuales ni siquiera ellos mismos estaban listos para enfrentar. Es broma, dijo nerviosa Elfi. Ese sí, nuestra familia no recurriría a algo tan bajo, ¿verdad? Dijo Raúl no creyendo lo que escuchaba. Otros miembros de la familia Loki tampoco se creían lo que escuchaban. Fin. Lo siento, pero es la verdad, suspira. No me siento orgulloso de lo que hicimos ese día, pero saber que podíamos ser finalmente las familias más poderosas hizo que la avaricia nublara nuestro juicio. N. No. Fin. Siento que se enteren de esto ahora, en nuestra situación actual, pero es lo mejor, dijo con la cabeza gacha. Muchos si no todos se sienten defraudados por sus líderes, que la familia Lokia haya recurrido a una táctica tan baja como esta y expulsar a lo último de esas dos familias las cuales hubieran sido grandes aliados contra Evilus. Bell por su parte comprendió todo ahora y un sentimiento peculiar comenzó a crecer dentro de él. Bell. Así que eso pasó, por apuñalarlos en la espalda hicieron que los últimos restos de esas familias se unieran a Evilus, dijo llamando la atención de todos. ¿Qué estás diciendo, tomate, gruñovete? Bel. Solo hay que pensarlo. Dijeron que esa mujer Alfia era una ejecutiva de ERA, y si nos atacó en Kunosos fue simplemente porque su familia atacó a la suya. Aprieta los puños dejando que su IRA nuble su juicio. Si no los hubieran traicionado, esto no estaría pasando. Todas estas muertes se habrían evitado. Ghost y Kning todavía seguirían vivos. Bell avanza agarrando de la camisa a Finn, los miembros de Loki iban a tratar de detenerlo, pero ninguno pudo moverse ante el temor de ser receptor de la ira del conejo el cual vaya que intimidaba cuando se enojaba. Finn. Lo siento, los pecados que cometí no deben pagar los otros. Bell. Guárdate tus disculpas, Finsan, dijo con cierto disgusto al decir su nombre. Hace mucho pudo tenerle respeto y gratitud, pero con lo que ocurrió con los xenos y ahora esto, el nivel de autoestima que tenía por el Payum había decrecido considerablemente. Eso no me devolverá a mis dos compañeros. Con eso dicho se retira del lugar junto con Lefilla. La elfa se disculpa por el comportamiento de su interés amoroso, aunque Riveria pudo ver la pizca de decepción en los ojos de la elfo y se retira tratando de tranquilizar a su compañero. Poco a poco todos se retiran tratando de procesar la verdad recién revelada. Riveria, ¿creen que fue lo mejor? Le pregunto a los otros dos. Fin. Honestamente tengo mis dudas, pero ya no podemos arrepentirnos, la verdad finalmente salió a la luz. Gareth. Tarde o temprano saldría de todas formas, mejor que sea ahora en vez de que siga echando raíces. Los tres asienten antes de discutir lo que harán con el regreso de Alfia, necesitarán toda la ayuda posible, solo esperaban que Asterios siguiera dispuesto a luchar a su lado. Mientras con Bell. Este todavía seguía molesto por la verdad, había escuchado por parte de Hermes sobre la expulsión de esas dos familias, pero escucharlo de la misma boca de los líderes de Loki Family y más, que su razón haya sido una tan egoísta. Bell. No puedo creer que Finsan, San y Riveria hayan hecho algo como esto, traicionar y atacar por la espalda pensé que eran mejores que eso, pero me equivoqué, mira su mano apretándola por la confusión que tenía ante estos sentimientos. Porque sentía que lo que esas dos familias les hicieron a las familias se usiera, se lo hicieron también a él. Eso era lo que no entendía al desconocer su parentesco real. Bel. Fue el grito de Lefilla quien finalmente lograba alcanzar a la sabache. Bel. Lefilla mira desinteresado a su compañera Elfa. ¿Podrías dejarme en paz unos minutos? No estoy de humor. Lefilla. Bel, sé que sientes que todo lo que pasó fue su culpa, pero no puedes simplemente echarles de toda la responsabilidad. Bel. ¿Entonces de quién es? Lefilla retrocede ante el grito. Bel. Él lo siento, no quise gritarte, es solo que Urk se frustra y aparta la mirada antes de sentarse sobre el césped y enterrar su cabeza sobre sus piernas. Lefilla no dice nada y se sienta a un lado del ojirrojo. Pasan unos minutos de silencio antes de que le elfa tome la palabra. Lefilla. Debe ser confuso, ¿no es así? Descubrir que en quienes creías e idolatrabas resultaran ser un fraude. Bell no dice nada. Lefilla. Te entiendo, sabes, Riveria antes de ser tu maestra también era la mía, yo y todos los elfos la adoramos, yo tuve la suerte de poder ser su estudiante, sabes lo que pensaba cuando me aceptó. Vela aún con su cabeza enterrada entre sus piernas niega. Le filla. Wow, seré discípula de Riveria Sama, tengo el privilegio que muchos otros no tendrán, debo esforzarme para no dejar una mala impresión a Riveria Sama y todas esas cosas, explico sus pensamientos cuando recién se unió a la familia Loki y quedó bajo la tutela de Riveria. ¿Y ahora, algo de eso cambió? Bel preguntó. Le filla. Aún le tengo respeto al ser la princesa de Alf, también una de las aventureras más fuertes que lucha durante la era oscura contra Evilus, solo por eso les tengo ese respeto, pero por lo otro, se me acaba de caer un ídolo, varios ídolos de hecho, y no soy la única, ¿cuántos más crees que se deben sentir igual que yo, aquellos que estuvieron de la misma forma muy relacionados con ellos? Bel, Tione, Tiona, Ice. Tione tiene un enamoramiento por fin, Jona ve a Gareth como una figura paterna, y Rivería era como la madre de Ais. Bell se dio cuenta de que lo mismo que dijo Lefilla, lo deben estar tomando de distintas formas sus conocidos. Lefilla. No te digo que hagas de que no pasó nada, sé que mi anterior familia puso las cosas en marcha en el momento en que tomó su decisión, pero fue aquella mujer quien tomó sus propias decisiones 14 años después, ella fue la que mató a Kninty Ghost, no la familia Loki. Lefilla, tendrás tus dudas con ellos después de esto, pero te pido que al menos sigas trabajando con ellos para poner fin a esto y que ya no haya más víctimas como más ignidos. Bell permaneció en silencio procesando todo lo que Lefilla le dijo y no pudo evitar soltar un suspiro junto a una sonrisa. Bell. Tienes razón, enojarme no me servirá de nada, me causa jaqueca, se levanta y ayuda a Lefilla a levantarse, ¿cómo aprendiste a dar discursos tan motivacionales? Lefilla. Lo aprendí de ti. Bell solo se ríe ante la respuesta. Se ven muy juntitos, comentó Philbys mirando inexpresiva junto a Ayn. Bell y Lefilla se exaltan ante la llegada de ambas criaturas. Bell. ¿Ustedes? Mira a Philbis y Ain. Lefilla ya le había explicado quiénes eran, pero no había tenido el tiempo para conocerlas a profundidad con todo lo que pasó en tan poco tiempo, pero si Lefilla confiaba en Philbis estaría bien por él. En cuanto a Ain, gracias a su conexión con sus vasijas supo por parte de Ghost que su gemelo Knink había salvado a la chica de ser comida de Vaponet. Lefilla. ¿Desde hace cuánto están ahí? Filbis. No intentes desviar el tema, Lefilla. Ain. Hey. Desde el principio, Doña Acosadora no quería despegarse de tu lado y te ha estado siguiendo a escondidillas, revelo para sorpresa de Lefilla y vergüenza de Filbis. Eh, hey. hey. Ain. No digas esas cosas en público, y no soy ninguna acosadora. Grito roja de la vergüenza. Ain. Hey. Ustedes dos se están volviendo tan parecidas en algunas cosas, murmuró para consternación de Lefilla y vergüenza a un mayor de Filbis. Déjalo. Bel tuvo una gota de sudor viendo como ambas criaturas discutían entre ellas como si de hermanas se tratasen. Bel. Ve, bueno, ignoraré lo último que he escuchado hasta el momento. ¿Qué les trae por aquí? pregunto deteniendo la discusión de ambas. En. Hey. Philvis quiere estar cerca de la elfa, según ella quiere ponerse al día con su amistad. Philvis le da un codazo. Bel, ¿Y tú? Eh. Hey, dime una cosa, Little Rocky, ¿eh? ¿qué son estas vasijas como las llaman? Bell arqueó una ceja, resulta ser que Ain estaba interesada en estos seres de sombra tan misteriosos y e enigmáticos, le contó todo lo que pudo viendo, que no tenía malas intenciones y que solo quería saciar su curiosidad, una parte de él sintió que debía ser sincero con la chica, pues si Nick la rescató a pesar de que fue una criminal debió ser porque pudo ver lo que ningún otro aventurero habría podido ver, y eso fue la más mínima chispa de redención. E impresto suma atención a todo lo que decía el asabache, Philbis por su parte también escuchaba asombrada al saber que había mucho más de fondo de lo que pensó, pero su atención estaba más dirigida hacia la elfo, con quien estaba igualmente poniéndose al día y riéndose de algunas cosas graciosas que ocurrieron en las aventuras que tuvo junto a su familia. Un lazo se estaba formando entre los cuatro, pero Charla tuvo que ser pospuesta para después, al escuchar un alboroto en la ciudad, lo que llama la atención de los aventureros, que no pueden evitar ir a investigar, en especial cuando Bell escucha que Vendaval estaba involucrada por lo que ni lento ni perezoso hace uso de su velocidad, yendo al lugar de los hechos junto a Lefilla, Filbis y Ain las cuales por alguna razón sienten que su presencia va a ser vital para evitar que el conejo haga alguna estupidez. Cuando llegan al lugar de los hechos Lefilla se tapa la boca al ver el cuerpo ya sin vida de un aventurero, aunque ya ha visto la muerte en persona muchas veces nunca se termina por acostumbrar al putrido olor en descomposición, Philvis tiene su rostro de muñeca ignorando las miradas de algunos aventureros que la reconocen como vanse Ain se tapa el rostro para evitar que la vean pues sería un escándalo el que vieran a dos Philvis en un mismo lugar. La información de lo ocurrido en Knossos aún no se esparcía, porque de lo contrario ya estarían en una tormenta. Eso lo resuelve, esto definitivamente fue un asesinato, los monstruos no dejan este tipo de heridas. Bors, el jefe de Rivirap, chasqueó su lengua viendo el cadáver. El cuerpo estaba cubierto de cortes con una ferocidad que demostraba la furia del atacante en el momento en que ocurrió el crimen. El arma del crimen se sospecha que por el grosor del corte fue hecho por una espada de un aventurero. De hecho, había alguien envuelto en una capa que huía de la escena, dijo un aventurero. Sí, se dirigía a los pisos inferiores. Dijo otro el cual curiosamente también había estado en la escena del crimen cuando ocurrió. Es como dije, Vendaval lo hizo. Exclamó un bestman de cabello negro, sé exactamente cómo se ve esa elfa porque la vi cuando era miembro de la familia Astrea. Ella es la que definitivamente mató a Jean. Le Lefilla. Vendaval. Ryu. Le susurró a la sabache el cual asintió en silencio asegurándose que no los escucharan. Bell. Reyousan, pero ¿en qué te metiste ahora? Pensó intentando encontrar una explicación. Está bien, ¿cuál es la mejor manera de proceder con esto? Meditó Bors al respecto, preguntándose si pedirle ayuda a la familia Loki, aunque en el estado en que regresaron no era la mejor de las ideas. O oh, vamos, ya sabes lo que tienes que hacer, Bors. Tenemos que hacerla pagar, dijo el mismo Beasman. Bel, ¿qué? Bors, ¿eh? Perseguimos a Vendaval y la asesinamos. No hay forma de que se salga con la suya matando a uno de los nuestros, maldita sea. Bell y Lefilla abren en grande los ojos, iban a asesinar a Ryu. Cálmate y respira un momento, no quiero meterme contra un nivel 4 de su calibre, me importa más mantenerme con vida y punto, dijo habiendo escuchado de antemano la fuerza de aquella aventurera. Gracias, Borsan. Al menos usted es la mente de la razón. Agradeció mentalmente por la sensatez del aventurero, aunque poco le duro. Vendaval ya tiene una gran recompensa por su cabeza, ¿verdad? Preguntó oportunamente una aventurera. Sí, creo que fueron alrededor de 80 millones de balis, respondió otro. Reúnanse, idiotas. Estamos formando un grupo de ejecución. Vamos a cazar a Vendaval y vengar a nuestro camarada muerto exclamó olvidando consultarlo con la familia Loki, pensando que como estaban heridos no había que molestarlos con una aventurera rebelde de segunda clase, aunque la verdad era que no quería compartir las ganancias. Me retractó de lo que acabo de pensar, pensó sintiendo como se le iba un ídolo y reconsidero seriamente discutir aquel contrato para la construcción del Nord Stream el cual conectaría de forma segura la superficie con Riviera, como era un proyecto privado de su familia con cierta colaboración del gremio. Y como iba a salir a las afueras de la ciudad, los locales no obtendrían ningún centavo, pensó que si se evitaba que casara a como un animal podría recompensarlo con cierto beneficio, aunque al ver cómo tan rápido se retractó y dejó que la avaricia le ganara se aseguraría de que ningún valide su esfuerzo propio llegara a manos de esa ciudad. ¿Sí? Los aventureros dieron una ovación levantando sus armas en el aire, espadas, lanzas, hachas, etc. Obviamente están más interesados en el dinero, comentó con voz inexpresiva para nada impresionada Ain. E no es de extrañar dado que este es un pueblo lleno de aventureros, concordó Filbis. Le filla que escucho lo que ambas gemelas... Dijeron, no pudo estar más de acuerdo cuando escucho a una aventurera decir que Ryu era carne muerta contra números tan abrumadores. Lefilla, idiotas. ¿Acaso no se han enterado de nada? Los números son poco o nada efectivos contra este tipo de personas, pensó recordando cómo su familia se había enfrentado a números tan desfavorables y aún así consiguieron aplastantes victorias, el juego de guerra, la guerra raquio-arcadiana, el Vietnam con la familia Loki, incluso cuando estuvieron en el lado receptor donde la alianza sufrió grandes pérdidas al final contra Alfia, la mujer barrio contra el suelo o a los ejecutivos, Masacando a varios de los aventureros de Loki. Bel, oigan, esperen un minuto, pidió interviniendo en la discusión. Bel, todavía no podemos estar seguros de que Vendaval sea culpable del asesinato. ¿Qué estás diciendo? Viste algo? Cuestionó Bors. Bel. No, lo que quiero decir es que no podemos basarnos en solo testimonios sin fundamentos, se necesitan pruebas concretas de la culpabilidad de una persona, dijo evitando el decir de que no se fiaba solo por la apariencia de estos supuestos testigos. Eh, entonces tratas de llamarme mentiroso o qué? Reclamo molesto el hombre Lobo. Bel, mentiroso no es la palabra que usaría, solo estoy diciendo que ¿estás seguro de que a quien viste fue Vendaval? cuestiono sintiendo que por alguna razón algo en este sujeto no le terminaba por convencer ytineos y si vaya ya hablo mimí por vía mental Bel. mimic que estás guarda silencio por lo siguiente que escucho decir del demonio estoy más seguro de que era ella sigue peleando conmigo sin una buena razón ni te arrepentirás tonto dijo de forma más agresiva el hombre lobo Lefilla no tomó muy bien que amenazaran así a la Sabache e iba a reclamar, pero Bell le lanza una rápida mirada diciéndole que tiene un plan. Vamos, tranquilízate, Tark. Boris intentó calmar al hombre lobo. Tengo una buena razón, pero antes dime cómo supiste que era Vendaval. Ya lo dije, he visto a Vendaval antes cuando era de la familia Astrea. Bell. La familia Astrea, dime desde hace cuánto tiempo llevas viviendo en Rivirá. El hombre lobo que había estado escupiendo con rabia, miro, no entendiendo el sentido de una pregunta que no iba al caso. Uh, he estado viviendo aquí por años. Bel, Entonces estuviste aquí hace unos meses, díganme, todos aquí recuerdan lo que sucedió durante el ataque del Goliat Negro y poco después el de ese acorazado, ¿no es así? Dijo sacando el tema de lo sucedido hace algunos meses atrás. Obviamente luché en esa batalla yo mismo exclamó no viendo a qué venía esa pregunta. Bel, te tengo, si luchaste en esa batalla entonces sabrías de que Vendaval también participó, no es así. Aunque sería imposible para alguien acordarse de todos los aventureros que estuvieron ese día, más de uno habría podido darse cuenta de la presencia de Vendaval que luchó junto a la capitana del dios Hermes, Andrómeda contra ese Goliat y posteriormente con el acorazado, revelo para asombro de todos. Espera un minuto. Estás diciendo que esa elfo enmascarada era en realidad Vendaval, exclamó uno de los aventureros que participó en aquella batalla. Por la reacción de aquel aventurero y los demás, podía decir que ninguno pudo ver a través del disfraz Yu, nadie excepto aquellos que la conocían muy bien. Entonces, si nadie pudo reconocerla por su disfraz, ¿cómo este hombre lobo sí si pudo reconocerla ahora? Lefilla unió los cabos sueltos y llegó a la misma conclusión que Bell. Ese maldito estaba mintiendo. Bell le mandó una mirada inquisitiva a la amenazante que le dirigía el hombre lobo. Bors, Rabid Ford, ¿estás diciendo que Vendaval no cometió el crimen? Pregunto dudoso. Bell. Exactamente, me parece muy sospechoso que todas las pruebas apuntaran principalmente a Vendaval, era casi como si quisieran culparla por un crimen que no cometió. Le filla. Y así poner a toda la ciudad en su contra para casarla, finalizó el tren de pensamiento de su compañero, admirando su rápida forma de pensar. Muchos miran dudosos la afirmación del conejo, poniéndose en su lugar a quien le creerías, a uno de los suyos que ha vivido por tantos años, o a un chico de campo de tan solo 14 años que solo llegó hace unos meses a la ciudad. Su reputación como monster fílico tampoco le ayudaba, a pesar de que en la superficie ya se estaban empezando a aceptar a los xenos. Rivira, por su posición, era un bastión que se resistía a los cambios de la ciudad. Bell. Y también me cuesta creer en las palabras de un miembro de Evilus. Lo dicho por el cráneo puso helados a los aventureros y a todo el pueblo. ¿Eh, Evilus? ¿Son miembros de Evilus? Las miradas dudosas ahora se posaban en aquellos testigos que habían presenciado el crimen y cuyas afirmaciones habían sido puestas en duda ante el razonamiento de Bell. Te tú estás mintiendo, dijo a la defensiva uno de los aventureros, al igual que el resto. Bell. Ves que tengo cara de que soy capaz de mentir, se señala a sí mismo. Buen punto, pensaron todos viendo la cara inocente del chico, el cual difícilmente puede decir una mentira sin fracasar estrepitosamente al decirla. Bors. Es una acusación grave la que estás haciendo, chico, advirtió el jefe de Riviera. Bell. Al igual que acusar a una persona por un crimen que no cometió, saben tengo una habilidad especial la cual me permite saber lo que vivieron aquellos seres que asesine, y vaya la suerte mía al uno de esos seres, haber trabajado directamente con Evilus y haber conocido a todos sus agentes, dijo echando más leña al fuego mientras veía como esos aventureros sudaban a mares, cosa que no pasó desapercibido para quienes lo veían. La verdad es que Bell no tenía dicha habilidad, solo pudo absorber sus almas y ganar una de sus habilidades, más el conocimiento que obtuvieron a lo largo de sus existencias se lo reservaron hasta que encontraran oportuno decirse el o al que los asesino. Minig le contó sobre que esos que acusaban a Ryu de haber cometido tal crimen formaban parte de Vilus y que estaban colaborando junto a un miembro de la familia Rudra para convocar algo. TSK, y tú qué sabes. Estás protegiendo a esos monstruos de Enyo. Gritó furioso el hombre lobo señalando a Phoebis y Ain. La gente a su alrededor se aparta, más aún cuando Ain se revela como una copia exacta de Philbis. Le filla. ¿Y se podría saber cómo ustedes saben eso? Esa información solo la han de saber aquellos que estuvieron presentes para descubrir la verdad, interrogó la elfo. Robert se maldijo, más aún cuando Philby y Ain corroboraron las afirmaciones de la Sabache, diciendo de cómo Enyo estaba al tanto del plan del miembro de la familia Rudra. Viendo cómo el plan se iba por retrete, por culpa de los aventureros de la luna hogareña, el Beastman cegado por la rabia intentó atacar sacando su ítem para controlar a los monstruos, pero no encontró nada. ¿Qué? Confundido por no encontrar nada en sus bolsillos, escucha unas risitas, se gira y ve a una payum sentada mirándolo con suficiencia llevando el ítem extraviado. Bell barra le filla. Lily. Lily. ¿Buscabas esto? Roberts. Tú, maldita payum. Intenta atacarla para recuperar su ítem solo para recibir un golpe que lo deja tumbado antes de sentir dos filos presionando contra su garganta. Wolf. Si hay alguna neurona dentro de esa cabeza tuya yo te recomendaría no moverte, dijo presionando su espada junto con la de Mikoto evitando que se moviera. Los compinches del hombre bestia de igual forma fueron detenidos por los miembros de la familia Takemikazuchi, Ouka y Chigusa, además de la amazona Aisa quien se volvió a colar en las travesuras que tenían planeando. Bel. Chicos. El chico impresionado mira a sus amigos y el resto de su familia aparecer en un momento tan oportuno. Papi. La pequeña Xeno perteneciente a la luna hogareña corrió y saltó hacia los brazos de su padre adoptivo ahora sanguíneo con su madre siguiéndola por detrás. Bel. Wiene. Un poco confundido, no le niega un abrazo a una de sus hijas ante el asombro e incredulidad de gran parte de los presentes al ver un monstruo mostrarse tan afectivo y llamar padre a un aventurero. Aruime. Es un gusto volver a verlo Belsama, sonríe aliviada de ver a su héroe todavía vivo, cuando pasaron a buscarlo o al campamento, se preocuparon por un segundo viendo la cantidad de víctimas. Bell. Aruime, también es un gusto volver a verlos, aunque desearía que hubiéramos sido todos, dijo con un poco de pena. La actitud del chico no pasó desapercibida por su familia quienes se acercaron para escuchar. Filbis. Lefilla, esa es. Mira sorprendida a la boibre que no se separa de Bel. Lefilla. Su nombre es Wiene, es como la segunda hija de Bel, aún te falta conocer a Karin, dijo con una sonrisa tranquila. Filbis vio y escuchó por parte de Lefilla el cómo se trataban entre ellos y los xenos, las palabras de esperanza de la elfo resonaron por su cabeza, miró a su contraparte preguntándose si estaba pensando lo mismo que ella. filvis Ain, aunque somos la misma persona, la mayoría de las veces no podemos concordar, tú crees que en esta ocasión, Ain, deberíamos pedir que nuestra custodia pase a manos de la luna hogareña, por sobre la familia Loki, sí. Tanto Philbis como Ain tenían más motivos para estar con la luna hogareña que con la familia Loki. Una razón sería que no se sentirían cómodos en una familia cuyos miembros han muerto por sus manos en el pasado, y el hecho de que serían más unas extrañas y nunca tendrían el sentimiento de camarería como el que había en la luna hogareña, podían verlo podían sentirlo, la forma en cómo hablaban, en cómo se dirigían demostraba la cual familia unida que eran, escucharon como en el pasado Estia y Artemisa rechazaron a más de 100 postulantes que querían unírseles debido a que según ellas, no tenían lo que ellas buscaban en su familia. Pero también sus principales motivos eran personales, Philvis quería estar junto a Lefilla, mientras que Ain quería conocer más sobre aquellos seres de sombra, y qué mejor forma de hacerlo que ingresar en la misma familia del tipo que los controlaba. Ain. Agarra del hombro a la sabache, tenemos que hablar. philvis Agarra el otro hombro, sí, tenemos que hablar. Bell, ¿Eh? Por alguna razón sintió que de lo que sea que quisieran hablar lo haría desafiar a la familia Loki. Lo bueno es que esa era una especialidad que se le daba muy bien a su familia. Yendo a un lugar más privado para hablar, Philvis y Ain quisieron saber si había cupos vacíos en la luna hogareña. Lily Wolf, Mikoto, Aruime, Melefilla y Bell comprendieron el mensaje mientras Ouka, Chigusa y Aisa miraban con sorpresa. Bell. ¿Quieren unirse a nuestra familia? Ain. Si no aceptamos un no como respuesta. Aisa, directo al punto, ellas sí hablan mi idioma. Philbis, nosotras no somos unas cualquieras, autocorrigió a la amazona, no se parecían en nada con una ex prostituta de Ishtar que en lo único que pensaba era coger con hombres fuertes. Aisa, eres tal para hablar, por lo que escuché estabas obsesionada con tu anterior dios, le señaló. Philbis, estaba desesperada. Creía estar sola en este mundo. Es muy distinto. Aisa. Repítetelo hasta que lo creas. Bel. Em. Tose un poco fuerte, soltando su instinto asesino, deteniendo a ambas mujeres, las cuales se vieron sobrepasadas por lo intimidante que se veía el asabache en ese estado tan calmado y tranquilo que contrastaba con las malas intenciones que emitía. Bel. No tenemos tiempo para peleas sin sentido, ahora debemos hablar sobre lo que haremos con Ryu. Ain. Pero, es interrumpida por Bell. Bell. Primero lidiaremos con Ryu y después veremos sobre su adhesión a la familia, en un tono serio pero calmado con una sonrisa al final. Philbis y Ain se sorprenden, ¿acaso eso significa que eran aceptadas en la luna hogareña? Philbis. Acepto tan rápido y sin pedir explicaciones. Ain. No siento ninguna mentira por parte de él. Puedo ver cómo el resto de su familia ha aceptado la decisión de su capitán sin rechistar. ¿Esto es real? Es demasiado bueno para ser cierto. Bel, ¿hay alguna queja? Le pregunto al resto a lo que ninguno negó. Bien, solo habrá que discutirlo con las diosas y el resto será solo el papeleo, pero ahora vamos a lo de Ryu. ¿Quieren? Todos se centran en el tema a tratar. Ouka. Vendaval, todos hemos escuchado historias sobre cómo su familia fue aniquilada por la emboscada de una familia rival, después anduvo asesinando a las personas responsables de eso llegando a ser puesta en la lista negra del gremio. Chigusa, Ouka, dijo en tono de regaño, Ouka, no se hagan una idea equivocada, solo estoy contando los hechos. Wolf. Sea como fuere, desde un principio nos dimos cuenta que algo no cuadraba, las heridas en los brazos y piernas si fueron hechos por ella. Aisa. Para evitar que escapara le corto los tendones para interrogarlo, no obstante las heridas en el pecho fueron hechas por otra arma, incluso si hubieran usado la misma arma de esa tonta elfo, la técnica es distinta. Mikoto. Pero gracias a Beldo no los hizo hablar de más, fue que pudimos atraparlos con las manos en la masa, comentó elogiando a la Sabache por su buen trabajo al momento de exponer a unos mentirosos. Ouka. Es cierto, la forma en cómo los engañaste para que soltaran la sopa fue casi igual a la forma de trabajar que Lily. Bel. No fue nada, no podía quedarme callado mientras tenían pensado casar a una de mis amigas, comentó un poco avergonzado por los elogios. Lily. Pero aún así fue peligroso lo que usted hizo a Mabel, de no ser por el conocimiento que obtuvo de los demonios que venció, sin esas dos testigos claves, y nosotros que pudimos inmovilizarlos a tiempo, la historia hubiera sido muy distinta. Bell tuvo que asentir a eso, era su palabra contra la de esos tipos, se estaba enfrentando a toda Rivira, si las cosas se hubieran salido de control, no quiere saber cómo hubiera terminado. Chigusa. ¿Qué pasará con ellos? Le filla. De momento están siendo retenidos por la familia Loki, después de como toda la ciudad casi fue engañada para casar sin un plan a vendaval por propios miembros de Vilus, Finn no se fía de Bors para confiarle una tarea tan delicada, por eso a partir de ahora manejará el asunto en sus propias manos, mira Abel, y su primera orden fue que los miembros disponibles de la triple entente capture al miembro de la familia Rudra y detenga su plan, se permite el uso de fuerza que encuentren requerido. Bell no puede evitar sonreír, todos los demás niegan divertidos no extrañándose por lo repentino de esta petición. Lily, Lily debe suponer que con los golpeados que están no tendrá algo que ver, ¿verdad? Dijo con una mirada de complicidad. Wulf, well, Bueno, si es una petición del propio capitán de la familia Loki no podemos negarnos, ¿verdad? Aruime. Creo que no. Mikoto. ¿Qué dice con respecto de la señora Ryu? Lefilla. Dice que intentemos razonar primero con ella, nada más. Es decir, no había órdenes de capturarla ni matarla, solo razonar con ella, ningún problema viendo que solo serían ellos sin la interferencia del resto de aventureros. Mikoto. No creo que a la ciudad en general les guste esto, murmuró por lo bajo. Lily. Pues que se aguanten, si dicen que les robamos alguna recompensa, que vayan al propio gremio a quejarse. Viene pues que estamos esperando. Vamos. La pequeño Xeno se animó primero a salir con el resto siguiéndola para evitar que se perdiera. Bel se detuvo un segundo viendo el camino que tomaron sus amigos, no supo por qué, pero sintió que si daba un paso ahora no habría marcha atrás, pero ignorando sus molestias marchó sin dudar. La suerte estaba echada. Cuando logró llegar hasta donde el resto estaba fue que pudieron partir siendo despedidos por miembros de la familia Loki, Airmid y los Xenos. La rubia, amazona y curandero insistieron en acompañar a Logi rojo, pero por la gravedad de sus heridas no pudieron, en el caso de Airmid por tener tantos heridos que necesitaban su atención. Sé que dirás que las heridas que recibieron los ejecutivos de la familia Loki no son igual de graves a las que recibió Bell, sin embargo, gracias al artefacto demoníaco fue que recuperó gran parte de su vitalidad y por esto tenía luz verde para salir. Phil y también los acompañarían, a pesar de las protestas de algunos como Bors, quien se quejó de cómo a esas dos se les permitía ir por Vendaval y a ellos no. Fin. No sé, será porque ellas arriesgaron sus vidas dos veces voluntariamente para ayudarnos a prevalecer contra genuinos monstruos sin pedir nada a cambio, confío en el juicio de Lefilla y el de Belcranel, si ambos dicen que ellas dos no harán nada malo, no tengo razón por la cual desconfiar de su palabra, sabiendo que si algo malo pasa y ninguno regresa serán casadas como animales igual o peor que la misma Vendaval. Dejando de lado la amenaza al final de la oración, el grupo que consistía de dos aventureros, Belili Lily y Yamikoto Mikoto Aruime huine por parte de la luna hogareña, Ouka Chigusa de la familia Takemikasuchi, Aisa de la familia Hermes, y las dos criaturas ex-miembros de Ebilis Filbisien. Lo vieras por donde lo vieras eran un grupo de lo más peculiar, tres familias distintas, una elfa que antes servía a la segunda y que por una apuesta vivió los episodios más grandes de su vida, un herrero payum espadachín y renard que viajaron en el tiempo para evitar una tragedia, una niña monstruo que vestía como una persona y tenía un padre de lo más peculiar, dos criaturas excriminales que se unieron al camino del bien por motivos personales, y finalmente el azabache, un chico que se crió humildemente junto a su abuelo, un niño que soñaba con ser un héroe, alguien quien no buscaba problemas, los problemas lo buscaban a él, resultando ser descendiente de un antiguo héroe y gobernante de su propia nación, un niño que nunca conoció a sus padres o algún otro familiar que no fuera su abuelo, ese niño ahora sin saberlo estaba caminando por las mismas pisadas que dio en la otra vida. Una vez pasaron por el piso 19 teniendo que lidiar con una manada de mamuts tontos los cuales no representaron ninguna amenaza fue que siguieron hasta adentrarse por la ciudad del agua, mientras avanzaban el azabache tuvo que preguntarle a su amigo herrero una duda que tenía desde hace rato. Bel. Wolf, no es que me queje, pero ¿por qué la bufanda y mangas de Goliat? Pregunto llevando una bufanda de Goliat enrollada en su cuello y que caía por su espalda junto a unas mangas debajo de los protectores de su armadura que le cubrían desde la mano hasta los hombros, cubriendo todo el brazo dejando al desnudo solo los dedos. Welf. Protección adicional, este asama dice que aunque cuentes con una regeneración antinatural gracias a tu sangre de demonio, eso no te da excusa para llegar todo golpeado, rasguñado, apuñalado por los monstruos de la mazmorra, dijo diciendo tanto la verdad como una mentira. Le dio esa bufanda y mangas por petición de la elfo a la que buscaban, aunque no tenía la intención de dejar que su amigo se volviera a enfrentar a esa cosa. Era mejor prevenir que lamentar, junto al resto de viajeros estaban haciendo todo lo posible para que el ritual no se llevara a cabo. Ya desactivaron algunos de los explosivos antes de volver a Rivira para desenmascarar a los débiles, pero Bell se les adelantó, aun así uno nunca sabía qué cosas podían pasar. Welf. Te lo prometo, amigo mío, no fallaré, pensó mirando la espalda del cranel. Bell. Tiene sentido para mí, comentó siguiendo su camino donde llegado a un punto, se encontraron con algo que no debían. Ouka. ¿Qué es esto? No se supone que debería estar aquí. Chigusa. Esto lo hizo la mazmorra. Aisa. No, uno de sus engendros quizás, pero... ninguno de los monstruos de aquí deberían ser capaces de algo como esto. Philbis. Lambton. Lefilla. ¿Qué dijiste, Philbis San? Philbis. Esto lo hizo un monstruo de los pisos profundos, un Lambton. Bell. Lambton. ¿Hablas de ese monstruo gigante que cava y puede moverse entre pisos, ese mismo Lambton? Philbis. Veo que estás bien informado. Bell. Einasan me hizo estudiar sobre los pisos intermedios y profundos, sus conferencias se prolongaban hasta la madrugada, cuando me quedaba dormido se enojaba, se rasca la nuca, tuve que aprenderme de memoria un libro de mil páginas de los pisos 1 al 10 solo, para que me dejara ir al piso 2. Muchos tuvieron gotas de sudor al escuchar eso, por extraño que parezca, no les sorprendía, pues la semielfa tenía una reputación que la precedía al ser muy estricta con los aventureros a su cargo, en especial una tan problemático como el ojirrojo. Ouka. Si tuviste que leer mil hojas para llegar al 2, no me imagino lo que tuviste que hacer para que te dejara ir al 5. Bel. Jeje, lo bueno es que al final funcionó, solo tuve que reforzar el mismo contenido que ya sabía durante las clases del maestro Ganesa. Lefilla. Oh, cierto, las clases sobre domador de monstruo. ¿Eh? Hey, ¿Eres domador? Preguntó consternada. Bell. Sí, originalmente solo pensaba usar la licencia para traer a Escorra Vicina a la superficie sin que otros protestaran debido a que fue legal, pero con la invasión de mimiki y su ayuda, pues al final ya no la ocupe, comentó inclinándose de hombros. Como sea, ¿ustedes saben por qué un Lambton está fuera de su zona natural? Philbis y Jane se miran. Philbis. Bueno, la familia Ikelos antes de que su dios fuera expulsado lograron capturar dos especímenes de Lambton, pero cuando su base en Knossos fue atacada por los Xenos, muchos de los monstruos capturados se perdieron, por lo que entendí apenas pudieron recuperar a esos dos aprovechando la conmoción que ocurría en la superficie, explicó. Bel. Dos, murmuró antes de escuchar los gritos de un hombre. Ayuda a Aera. Los gritos de lo que parecía ser un hombre se hicieron escuchar a lo largo y ancho del pasillo. Bell, Lefilla, Ouka, Chigusa, Aisa fueron tomados por sorpresa por el grito. Philvis y Aim pudieron reconocerlo, mientras que los viajeros en el tiempo supieron que esta era la señal. Nuestro momento ha llegado. Antes que nadie pudiera reaccionar, Bell ya se encontraba moviéndose en dirección del grito. Ouka. Oye, Bell. Intenta perseguirlo, pero una mano lo detiene, Welf. Welf. Déjalo, tenemos asuntos más importantes de los cuales encargarnos. Chigusa. ¿Qué puede ser más importante que ayudar a nuestro camarada? Mikoto. Evitar que una trampa mortal se desate. ¿Qué? Ouka, Chigusa, Lefilla estaban confundidos por el cambio de plan, mientras que Filbisane y Aisa entrecerraron la mirada, algo no tenía sentido. ¿Están ocultando algo? ¿Saben lo que está ocurriendo o va a ocurrir? Ese fue el pensamiento de las gemelas, mientras que Aisa, desde hace rato, había estado sospechando de la luna hogareña. Aisa. Primero en piso 25, donde encontramos esos restos de musgo, y ahora esto, Aruime, que me estás ocultando, pensó usando la cabeza en vez de su cuerpo. Mientras los aventureros debían realizar una retirada estratégica, dejando a la sabache por su cuenta pensaron para sí mismos. Ryu barra señora Ryu barra elfa por favor protégelo, pensaron todos aquellos quienes discutieron por mucho tiempo este plan con la única intención de evitar los eventos que llevarían al sombrío destino que les aguardaba sin su amado barra amigo barra padre, para esto sabiendo que no podían evitar que sucedieran eventos clave, decidieron simplemente moldearlos, donde antes, esos miembros de Evilus habrían puesto a toda la ciudad en contra de Ryu para casarla donde cuando es despertara se daría un banquete, pero como los atraparon en la masa nada de eso pasaría, todo lo que tenían que hacer mientras a Elfo hacía lo suyo era desactivar cualquier otro explosiva que Jura y sus cómplices hayan instalado. De regreso con el azabache este seguía corriendo hasta llegar al origen de los gritos donde vio aquella escena donde su amiga estaba a punto de matar a un catman el Cadman tenía varios cortes y quemaduras en su cuerpo, con sangre saliendo de sus heridas, brazos, piernas, cabeza, y la falta de todo el brazo derecho. Bel. Reyuusan. La elfo se gira hacia el chico, sus fríos ojos se posaron en aquellos rubíes que buscaban una explicación, a pesar de querer explicarle, decirle lo que sentía debía apegarse al plan y con toda su fuerza de voluntad, reprimiendo cualquier atisbo de cariño, dijo en un tono monótono. Ryu. ¿Qué estás haciendo aquí, Cranelsan? No deberías estar aquí. Bel. Ryu, yo. Ve Bel Cranel. Gritó aquel cadmán que estaba siendo amenazado por la elfa, sálvame. No dejes que me mate. Ryu. Silencio. Le gritó pateándolo con tanta fuerza que lo hizo estrellarse contra una roca, el sonido de su columna crujir ante el impacto se escuchó por todo el lugar. Ryu el único error que cometí, recuerda lo que vivió en los pisos profundos hasta la muerte del chico que cautivo sufrió corazón, fue el no haberme asegurado de que estuvieras muerto, Jura. Ryu. Fui demasiada arrogante, asumí que te había matado y me lamenté tanto que no volvería a bajar, camina hacia Jura ignorando los repugnantes lamentos que éste soltaba, debí haber acabado con tu vida cuando pude, de haberlo hecho nadie hubiera sufrido. Bel. ryu Ryu. No te metas, Bell. Suelta su poder intentando intimidar al chico para que no interfiriera, no trates de detenerme, este bastardo de Vilus merece morir. Bel aprieta los dientes ante lo irracional que estaba siendo la elfa, no ayudaba a los gritos de histeria de aquel miembro que sabía que era de Vilus, debía solucionar este malentendido. Bell. Ryosan, por todo lo que hemos compartido juntos, cuando estuviste conmigo en las buenas, malas y peores, dejaré una sola pregunta, solo una y quiero que me respondas con la pura verdad y nada más que la verdad, ¿eres la responsable del asesinato de ese hombre en Rivirá? Esta pregunta lo hizo sabiendo previamente la respuesta, pero quería escucharlo de la boca de la misma Elfo al tiempo que quería desenmascarar al miembro de Evilus. Jura. ¿Qué preguntas estúpidas haces en un momento como este, por supuesto que fue ella. Asesino a toda mi familia. Bel. Después que la tuya mato a la suya, por lo que entendí, Rudra familia estaba aliada con Evilus. Jura. Eso fue en el pasado, desde entonces he cambiado, no me he vuelto a juntar con ellos, mírame. Muestra su brazo cercenado, ¿cómo crees que le voy a ser utilidad para ellos cuando apenas puedo caminar sin temblar por ella? Bel. Aún así, aunque todos digan que es una asesina a sangre fría, que no le temblara la mano para asesinar al mínimo sospechoso de colaborar con Evilus, yo quiero escucharlo de sus propias palabras. Ryu. No fui yo. Bel. Ok, guarda sus armas y camina tranquilamente hasta Ryu ante la incrédula mirada de Jura. Jura. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, idiota? Aprieta los dientes. Ella es una maldita asesina, esa perra te está manipulando. Bel, silencio. Suelta su instinto asesino haciendo callar a Jura. Calla y escucha primero. Yo creo en Ryu. A diferencia del resto que seguía por las masas, soy del que prefiere no juzgar a las personas hasta conocerlas perfectamente. Conozco a Ryu-san, a la verdadera Ryu. La elfo sintió como su corazón latió al escuchar esas palabras. Bel. Y por la reacción explosiva que tuviste era claro que te molestaba que tu creta no haya salida como quisiste. Bel. No caeré en tus engaños, Jura Almer, lo sé todo, quisiste inculpar a ryu del asesinato para poner a toda Rivira en su contra, pero adivina que, no funcionó, vi atreves de tu creta y la de tus compañeros, los expuse junto a mi familia frente a toda la ciudad. Ahora están siendo interrogados por la familia Loki. Mientras hablamos, el rostro de Jura es de sorpresa al escuchar que la familia Loki regresó tan pronto. Jura. Regresaron, como no me enteré. Bell. Hoy, como guinda del pastel, me gustaría informarte que te quedaste sin trabajo. Le dedica una sonrisa a Ryu, aún no lo anuncia el gremio, pero oficialmente Evilus ha caído. Esto toma tanto por sorpresa a Ryu como a Jura. La elfo puede ver por la sonrisa del ojí rojo que algo tuvo que ver. Las expresiones de Jura se contorsionaron en incredulidad mezclada con rabia ciega por lo que decía el azabache. Jura. ¿Qué mierda estás diciendo? Evilus jamás caerá. Abel. Eso piensas bien, no me creas a mí, intenta ir hacia Agnosos y podrás ver cómo todo el lugar colapso, le ofreció en un tono que decía que fuera, lo que solo confirmaba que Evilus oficialmente había caído y el principal responsable de que eso hubiera ocurrido se encontraba frente a ellos. Jura. TSK maldito seas. Saca un látigo escarlata de la mano izquierda, tú y esos derribirás son unos inútiles. Creí que podrías retrasarla y doblegarla, después de todo te enfrentaste contra ese demonio de nivel 7 y ganaste, pero no, el muchachito quiso ser el héroe. Ryu y Bell se paran lado a lado listos para enfrentar a este oponente, Jura apoyo el látigo en su hombro y luego sacó un elixir de su bolsa, quitó hábilmente la tapa con su única mano y la vertió sobre su cabeza, mientras el ítem curaba sus heridas de las cuales brotaba un vapor siguió con su disporroteo. Ryu, gracias por defenderme. Bell. No fue que, aunque yo que tú mejor no voy a vivir a un buen tiempo, aunque sepan que no eres una asesina, aún así muchos, aún quieren entregarte por la recompensa, dijo con el ceño fruncido. A Ryu le pareció tierna la reacción de la Sabache al ver cómo se enojaba con el pueblo de aventureros, pero dejó de lado esos pensamientos al recordarse que estaba en una pelea la cual decidiría el destino del conejo. Ryu, jura ríndete. Tu plan de provocar que un grupo de aventureros me casara falló antes de que pudiera comenzar. Tus cómplices están bajo interrogatorio de la familia Loki, nadie te ayudará. Jura. Ah, eh, no me hagas reír, lo olvidaste, Dion soy un domesticador de monstruos. Gritó azotando su látigo contra el suelo. Los sentidos de Bell le advirtieron sobre algo se está moviendo por tierra. Bell. Cuidado. Ambos se apartan velada a la derecha y ryu a la izquierda cuando una gran roca cae sobre ellos y de esta una gran sombra emerge detrás levantando una cortina de polvo que al disiparse se deja ver a una gran serpiente larga e hinchada de escamas azul verdosas con una raya café arenisca cayendo sobre su espalda, un vientre blanco, grandes mandíbulas y tres pares de ojos a cada lado de su rostro, pero lo más destacable sería el collar hecho por el hombre con una joya brillante que la marcaba como la mascota. Bel barra Ryu. Lambton. Jura. Lo traje de Knossos. Bien jare que me diviertan. Ve por ellos Lambton. Jura le ordena atacar a su monstruo. La serpiente por el poder del collar no tiene de otra que obedecer a su amo y se lanza contra ambos aventureros, iniciando de lo que sería el juego del gato y el ratón. Se mete debajo del suelo, provocando que rocas caigan del suelo sobre ambos, obligándolos a separarse para luego ir por el chico. Pero Bell logra esquivarlo usando sus sentidos, que le permiten predecir de dónde vendrá el Lampton. Jura. Eres bueno esquivando, a ver si puedes con esto. Lampton salta. Lampton se detiene y golpea su cola, dando un brinco antes de enrollarse y girar, usando el impulso para catapultarse contra el azabache. Bell. Rayos no podré esquivarlo, pensó antes que el Lampton se abalanzara sobre él. No lo permitiré. A mitad del camino Ryu con una fiereza golpea en el costado al Lampton, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera sobre el suelo. La elfa aprovecha para rematarlo pero el monstruo se recompone y esquiva donde cuando la espada de madera se clava contra el suelo intenta morderla solo para que Bell intervenga. Bell. Yo te cubro, le susurro. Ryu. Bye. Ambos lo intentan otra vez atacando a la serpiente que comienza a moverse de forma errática siguiendo las órdenes de Jura, mientras luchan Bell se da cuenta de un detalle. Bell no lo está controlando de forma natural, es por ese collar, pensó viendo como en todo momento desde que inició la pelea el brillo del collar y el látigo están conectados. Predmet Control y Anad Rasumon, es de la Ni no y Kelos, Bodveyabcher Palvedok Novenigelia Amaski, hablo mimic dentro de la cabeza del Azabache. Bell. Un ítem de control mental. Máscara. Recuerda la máscara que llevaba Alfia haciéndolo apretar los dientes y que soltara su poder demoníaco. Esto llama la atención de Ryu como de Jura, que vieron como de repente el Azabache se quedó parado. Ryu. Bell. Bell. Mimi, condenado hijo de la chin. El grito toma por sorpresa a la elfa, quien no se esperaba ese vocabulario, pero el grito hizo que el Lampton lo atacara. Bell ni siquiera se tomó la molestia de defenderse cuando la serpiente lo mordió levantando una cortina de polvo en el proceso. Bell. Ryu quiso ir en su rescate pero cuando el polvo disipó vio con sorpresa como las fauces del monstruo no se habían cerrado pues algo se lo evitaba, en este caso ese algo era un domo de energía verde que rodeaba a Abel y evitó que el Lampton pudiera comérselo de una mordida. Pero la sorpresa no acaba aquí, pues con su cuchillo Saimin en mano, infundándolo con energía demoníaca cuando lo clava en la garganta expulsa energía demoníaca, que atraviesa al monstruo que incapaz de defenderse termina pereciendo de una forma brutal, cuando ve el moviendo su arma le degolla el cuello desde adentro, separando su cabeza del cuerpo antes de explotar. Jura, quien vio todo se lleno de pánico, cuando fue ahora el centro del híbrido, intentó usar su látigo para convocar otro monstruo, pero Bel viendo esto lanzó su cuchillo contra la piedra del látigo que se quebró en mil pedazos volviéndola inútil. Cuando se gira un terror igual o peor al que le causó, Ryu lo rodeó, viendo aquella mirada del ojirrojo. rojo. Bell. Bu. Y... no me mates. Chillo el almer suplicando por su vida. Bell. No me lo pidas a mí, pídeselo a ella, lo agarra del cabello y lo lanza a los pies de Ryu. Cuando levanto la vista para ver a los ojos de la elfo supo que era su fin, pensó que lo mataría cuando puso su espada tan cerca de su cuello. Jura, ella va a matarme, fue lo único que pensó cerrando los ojos escuchando el golpe del arma, pero no sintió nada. Cuando abrió los ojos vio el arma clavada justo a su lado. Ryu. El ciclo termina aquí, debemos ser mejores que eso. La muerte es demasiado buena para ti, jura. Aún tienes cuentas pendientes con los vivos, se acabó. El tono tan madura en cómo lo dijo la elfa al decir cómo el ciclo terminaba aquí hizo que la ira del almer alcanzara niveles tan altos como se atrevía esa elfo al decir que terminaban. Que debían ser mejores que eso. Blasfemia. Pura hipocresía viniendo de una asesina. El ciclo nunca terminaría hasta que uno de los dos estuviera muerto, y no pensaba ser él. ¡Ah! ah, ah. ¿Qué termino? Ah, ah, ¡Ah! ¡Oh, tonta elfo! Esto acaba de empezar. ¡Ah! ¡Ah! ah. ¡Bel! ¿De qué hablas? Pregunto confundido mientras Ryu permanecía estoica. ¡Jura! Yo solo era la distracción. Tark pudo haber fallado, pero tengo más hombres que ya hicieron lo suyo mientras estaban ocupados conmigo. Cuando Ryu persiguió a Jura, lo hizo yendo directo por él ignorando todos los demás, un error del que se aprovecharía Jura. Jura. Y ahora deben estar encendiendo hasta la última piedra inflamable que tienen mientras hablamos a, a, -A, 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 -A. El Cadman se destartaló de la risa, sintiendo como su plan había tenido éxito, aunque ya no tuviera su látigo para domesticarlo y seguramente moriría, al menos lo haría sabiendo que se llevó al infierno a esa maldita elfo y al bastardo que arruinó sus planes, él había ganado. Oh, eso fue lo que creyó. Ni hablas de una piedra como esta. Una voz detrás de ellos habló antes de arrojarle hasta los pies de Jura, dicha piedra inflamable, haciendo que los ojos del Cadman se abrieran a más no poder. Bell, por su parte, reconoció aquella voz y se giró para encarar a la mujer. Bell. Anja. Anja. Hola mía, dijo acompañada de Zloe y Lunoire. Bell. Zloe y Lunoire también. Zloe. Hola, nalguitas, ¿no tienes idea de cuánto te extrañe? Dijo viéndolo primero a los ojos antes de posar su mirada en esas nalgas que tiene, para mala mirada de Ryu. Luno ire. Ha pasado algo de tiempo desde que pudimos hablar cordialmente, le extiende la mano en un saludo. Bell. Sí, no pude agradecerles como correspondía por su ayuda durante el incidente, dijo un poco apenado sintiendo que dejó abandonadas a las chicas. Jura. Van a Alfigato Negro. Puño negro? ¿Qué hacen tantas aventureras de segunda clase de su talla aquí? Anja. Echándote a perder la fiesta, por supuesto, Nia, dijo chasqueándole el dedo. Ryu. Se encargaron de ellos. Luno y Re. Todos ellos, se negaron a cooperar, tuve que ponerme un poco ruda con ellos, dijo tronándose los nudillos. Ryu. Pobres bastardos desafortunados, ¿qué pasó con las piedras inflamables? Sloé. Las echamos al río más cercano, respondió con simpleza. Incredulidad era lo único que había en el rostro de Jura, viendo como los aventureros todos de nivel 4 hablaban tan tranquilos ignorándolo a él mientras las mujeres revelaban sobre cómo se encargaron de los cómplices de Jura y que ahora mismo la luna hogareña debía estar limpiando los restos, pero sin las piedras no había forma de encender el mechero, es decir todo su plan, todo por lo que había trabajado fue echado a perder. Recapitulemos lo que pasó, mientras Bell y Lefilla apoyaban a la familia Loki en Knossos, la luna hogareña junto a Ryu planearon cuidadosamente lo que tendrían que hacer para evitar que la calamidad sucediera, donde para eso seguirían los eventos que cronológicamente debían suceder con ciertos cambios, donde algunos de esos cambios son que contrataron a las camareras para que siguieran a escondidas a la familia Hermes principalmente a Ryu durante los eventos que se desarrollaban Paralelamente en Knosos, y Lunoire no tuvieron ningún problema en aceptar cuando les dijeron que su compañera se metería en algunos problemas. El dinero fue más para mí, a quien no estaba del todo a gusto de saber que más de la mitad de su personal la estaba abandonando, pero de igual forma acepto con la condición de que le trajeran a esa elfo problemática. Iba a tener una larga charla después de esto. Con esto las tres supieron sobre cómo la elfo sería inculpada por el miembro de la familia Rudra y como buenas amigas que eran se enlazaron con los miembros de la luna hogareña y aliados que trajeron Ouka, Chigusa Aisha. La excusa que dieron para bajar hasta Rivira. Cuando hace unos días atrás ya habían hecho una expedición, fue que debían tratar unos detalles del futuro Nord Stream que conectaría Rivira con Horario. El caso es que cuando se contactaron pusieron en marcha el plan que llevaban planeado meticulosamente los viajeros en el tiempo donde seguirían el juego de los debilus mientras que sin que se dieran cuenta retiraban los explosivos que habían plantado en la mazmorra, lo que nos lleva al momento actual. Jura. Esto no puede estar pasándome, dijo abatido no pudiendo creer como fue engañado por unas 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 mujeres. Ryu. Se acabó jura, tu plan fracaso, el ritual no se llevará a cabo, estás acabado. Jura maldita sea. Todo terminó bien para nuestro grupo de héroes, con su enemigo ya sin fichas para jugar. Lo único, de lo que deberían preocuparse sería de la aventurera errante, pero eso era más tema de las dos familias más poderosas de la ciudad, lidiaran con eso más tarde. Por ahora debían festejar el que salieron ilesos de esto. En una parte no precisa entre el piso 25 y el piso 27, un gigante de metal, el cual era el mismo robot demoníaco que Velvet y Allen habían vencido en Knossos, pero lo que ninguno se dio cuenta era que el monstruo no estaba del todo muerto, solo herido. Y al estar tan centrados en Alfia, ninguno vio cómo este se comenzó a mover donde, cuando Knossos se derrumbó, este pudo arrastrarse entre los escombros sin ser visto donde ahora vagaba entre los pisos de la mazmorra buscando con su visión apenas funcional a las amenazas que debía eliminar. Cuando avanzó por un camino angosto el suelo debajo de él se rompió haciendo que se deslizara hasta caer sobre el río, mientras intentaba moverse fue atacado por un cardumen de Raiders Fish, monstruos con semejanza de pirañas que comenzaron a morderlo solo para romperse los dientes ante la aleación, de lo que tuvo que preocuparse fue de los monstruos grandes. Una enorme Aqua Serpent lo atacó junto con su compañero, entre ambos monstruos comenzaron a rodearlo, mientras la una vez gloriosa creación demoníaca ahora reducida a chatarra sabía que su fin estaba cerca, pero siguiendo su programación estuvo decidido el no dejar que la tecnología demoníaca cayera en manos enemiga, activando una bomba en su interior espero a que ambos monstruos lo atacaran. El Aqua Serpent mm -hmm. tomó la iniciativa, avalizándose sobre el ser de metal, seguido por el segundo que imitó su actuar. Cuando ambos estuvieron a centímetros de alcanzarlo, fue que la bomba estalló. -tutu. Bom. El calor llegó a superar la temperatura del sol, evaporando en cuestión de segundos todo el río en un perímetro a la redonda junto a los monstruos, que no supieron lo que estaba ocurriendo, solo sintieron un calor que no pudieron procesar antes de desaparecer donde los pocos rastros que quedaron de su existencia fueron manchas negras sobre la roca. La potencia de la explosión fue tal que no se limitó solo a sentirse en este piso. La onda expansiva alcanzó toda la mazmorra. Monstruos, aventureros, la misma mazmorra, incluso hasta los propios dioses en la superficie sintieron como algo había pasado. Lastimosamente, las malas noticias no acababan, pues poco después de que la explosión terminara, un fuerte temblor sacudió toda la mazmorra. Entonces, el Dungeón se lamentó. Urano se abrió los ojos de golpe, sintiendo el sudor caer por su nuca. Urano. Eso, ha despertado una vez más. Los xenos que estaban tanto en la mazmorra como en la superficie se sujetaron fuerte las cabezas, sintiendo cómo eso venía. Ah. Mi cabeza, huele. Huene se sujetó la cabeza mientras era atendida por su madre. Aruime. Huene hija, ¿qué pasa? La Renard se preocupó por su hija. Después de que sintieron la explosión, la Xeno comenzó a gritar. Su conexión con su madre la mazmorra le permitió saber lo que ahora mismo se estaba gestando. Viene. Puedo escucharlo, mamá. Él viene, dijo para confusión de los que no sabían a qué se refería, pero los que sí solo tuvieron un único pensamiento. Bel. En la ciudad, en la sede de la familia Diane, después de concluidas las remodelaciones, se escucha un vaso de vidrio romperse con su contenido desparramándose por el suelo, dos dioses se apresuran a la fuente del ruido y ven a un axeno de pelo castaño sujetarse la cabeza haciendo una mueca de puro dolor. En el ruido, por favor deténganlo, suplicó la niña mientras sangre salía de sus oídos. Karim-chan, ¿qué pasa? Exclamó preocupado su abuelo adoptivo mientras, junto a Artemisa, llevaban a la niña a una camilla. Karin. El destructor, ya viene, fue lo único que pudo decir antes de desmayarse. Las palabras de la niña confundieron a ambas deidades. Por alguna razón, Artemisa inconscientemente giró su vista a la mazmorra con un único pensamiento: Orión. En la mazmorra, en la caverna del piso 27, una fisura comenzó a extenderse de forma antinatural, larga, ancha y profunda, corriendo verticalmente hacia la gran catarata. ¡Clac! como si se tratara de un cultismo paranormal, de la galleta comenzó a salir expulsado un líquido púrpura, vapor se elevó de él, el agua turquesa de la cascada se oscureció siendo corrompido, la grita se ensanchó aún más dispersando fragmentos de cristal, finalmente de aquel orificio dos orbes escarlatas brillaron de entre la oscuridad. ¡Oh! Ah, 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 ah. Por toda la mazmorra, tanto monstruos como aventureros escucharon el grito de la desesperación. ¡Crac! krat krat del muro de la catarata, eso extendió su brazo fuera del muro, como si tratara de alcanzar algo, solo para caer sobre el agua del estanque, las olas se agitaron furiosamente a su alrededor, la niebla ocultó su silueta, mientras se acomodaba el recién nacido, no soltó ningún aullido como cualquier otro monstruo, solo agitó su larga y acomodaba sus piernas, enviando ondas a través de la superficie del agua, en todo momento su mirada se posó en una única dirección. En otra parte un grupo de aventureros, que había decidido ignorar las órdenes del capitán de la familia Loki, se adentraron para obtener la recompensa, pero se detuvieron al sentir el sonido de algo que nunca antes habían escuchado en toda su vida. ¿Qué fue eso? Preguntó una chica del grupo, una maga. Algo se siente mal, dijo un aventurero. ¿Creen que fue buena idea ignorar las órdenes de Finn? Preguntó otro. No te quejes, tú fuiste el primero en estar de acuerdo con esto, le recriminó otro. No hay tiempo para discutir, debemos movernos. Mientras discutían sobre qué hacer a continuación, una chica soporte posó su mirada en la dirección de donde vino el ruido. Bam, 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 bam. El sonido de lo que se asemejaba a pisadas se profundizó, pero parecía como si estuviera saltando arriba y abajo. Los aventureros no supieron cómo reaccionar y griega. Slash. Sangre manchó el rostro de la soporte, cuando se quitó la sangre en la mano lo único que pudo ver fue la parte superior de la maga despegada del resto de su cuerpo suspendida en el aire. El resto de los aventureros retrocedieron no pudiendo haber registrado lo que pasó, pero en eso uno de los aventureros pronto cayó con la parte superior de su cuerpo, deslizándose mientras las rodillas se doblaban dejando escapar un torrente de sangre. Tras cobrar a dos víctimas eso se reveló ante los aventureros, que lo único que pudieron hacer al verlo fue gritar y escapar lo más lejos posible sin mirar atrás. La cosa siendo el depredador marcó sus garras contra la roca y se impulsó contra aquellos aventureros que incapaces de responder fueron cayendo como moscas uno por uno de distintas formas. Sus cabezas aplastadas, siendo empalados, degollados, todo mientras sus gritos llenaban la mazmorra suplicando por ayuda, ayuda que nunca llegaría debido a que nadie supo que se fueron en primer lugar, y cuando se dieran cuante de su ausencia, lo único que encontrarían sería las partes cercenadas de sus cadáveres, eso sí quedaba algo después de la carnicería que eso estaba desatando. En otro lugar la familia del conejo estaban vueltos como locos apresurándose en la dirección de su compañero. Lily, esto no puede estar pasando. Nuestro plan era infalible. Wolf. Pues resultó no ser tan infalible, algo que no vimos paso y ahora Bell como Ryu están en peligro con esa cosa yendo tras ellos. Mikoto. Entonces ni hablemos más y apresurémonos. Arui me asiente llevando a Uine en su espalda. Alto antes que pudieran seguir avanzando más seis voces los detuvieron en seco. Ouka, Chigusa, Lefilla, Aiza, Phil, Bishain, todos ellos tenían las manos en las caderas mientras miraban a los integrantes de la luna hogareña con una mirada que buscaba respuestas. Ouka. ¿De qué rayos están murmurando? ¿Qué cosa es lo que va tras Belir Yu? Lily. No hay tiempo para discutir, debemos. Aisa no, yo te diré lo que debemos, necesitamos que nos digan la verdad. Se cruza de brazos mirando a su hermana menor, no me ignores a lui. Me sé que desde hace rato me llevas ocultando algo, y quiero saber qué es. wolf Oigan, sé que tienen sus dudas, pero debemos llegar con velantes antes de lo contrario. Ey. ¿De lo contrario qué? Presionó a la familia del cranel junto con todos los demás. Él morirá. Lefilla. ¿Qué? Huene. Si no llegamos antes que papá se enfrente a esa cosa, papá morirá, UN no quiere ir a su funeral por segunda vez. Segunda vez? Aisa. Pero qué tonterías están diciendo. La amazona al igual que los demás no entendía nada, quería escuchar la verdad completa pero antes que pudiera exigir que soltaran la sola, sintió como sus tobillos empezaban a mojarse. Al igual que todos sintieron como sus pies se mojaban ante la repentina subida del nivel del agua. Chigusa. ¿Esto qué es? Ante la pregunta de la miembro de Takemikazuchi, todos se dieron vuelta, viendo cómo grandes olas se aproximaban en su dirección. Aisa. Mierda, es un tsunami. Todos empiezan a correr hasta un punto donde los espera el jefe del piso 27, una gigantesca serpiente marina de dos cabezas, escamas blancas y cristales. Familia Luna Hogareña. A mis vaena, te regreso con nuestro prota. Belam y Sloe se tuvieron que tapar los oídos. Sus sentidos auditivos eran tan finos que pudieron escuchar perfectamente lo que denominaron como un chillido. Oh, ah, ah, ah. Lunaire, ¿qué fue eso? Anja, no lo sé, pero no me gusta. Dijo la gata sin usar su habitual niea. Sloe estaba igual que la gata castaña. Sus sentidos felinos le estaban gritando sobre el inminente peligro. Ryu. no. Bell y las meseras miraron a la elfo. Ryu. Otra vez, se repite, esa cosa, otra vez. Angyazloe y Lunoire se preocupan por el estado de su amiga. Nunca antes la habían visto así, parecía tan asustada, pero quien más se preocupó fue Bell quien llamó a la elfo por su nombre. Bell. Ryu. Ryu. Huyan. Bell. ¿Eh? La elfo se gira hacia los cuatro. Ryu. Tienen que huir. Agarra a Bel de la camisa, apresúrense y váyanse. Llévatelas lo más lejos posible. Promételo. Salgan de aquí. Bel vio la mirada enloquecida de la elfo, sea lo que sea que haya causado ese sonido, Ryu sabía perfectamente qué era. Ryu. Jura. Le lanza una mirada asesina al Almer, bastardo infeliz que hiciste. Entre los cuatro tienen que contener a una enloquecida Ryu quien doblegada por sus emociones intenta asesinar al Kadman pensando que es el responsable, mas todo lo contrario. Bell, Ryu cálmate. Sloe, estás actuando como toda una loca. Ryu, suéltenme. No me escucharon, lárguense de aquí. Voy a asesinar a ese bastardo por invocar a eso. Jura. Ah, esa es la vendaval que yo conozco, debemos ser mejores, pura palabrería, sigues siendo la misma loca que asesinó a mi familia, ah ah. Ryu al escuchar esto solo quiso agarrarlo de su cuello y rompérselo para luego desfigurar su cuerpo aún más. Anja. Nia, no estás ayudando, ¿por qué lo protegemos? Luno Eso mismo me pregunto yo. Bella estando harto agarra de los hombros a Ryu y la obliga a mirarlo directamente a los ojos. Bell. Ryu dime qué está pasando, esta no eres tú. Ryu. No hay tiempo, hay que huir, esa cosa no tardará en llegar y, recuerda el cuerpo sin vida del ojirrojo, rojo, no pienso dejar que te mate, no otra vez. Esa última parte lo dijo en un susurro apenas audible que sin embargo fue escuchado por el asabache. Bell. Morir, otra vez. Ryu, pero ¿qué estás diciendo? El capitán de Estia y Atemisa no entendía lo que estaba diciendo la elfo sin embargo los demonios estaban armando el rompecabezas desde hace tiempo desde hipnosis hasta Mimí pudieron verlo algo que hasta los demás dioses han ignorado y era que en toda la aventura del chico aquellos amigos que lo acompañan tan fervientemente parecían conocer los eventos que sucederían incluso antes que ocurrieran con tal precisión cual parecía como si ya los hubieran vivido a lo largo de su travesía podían encontrar claros ejemplos aquella vez cuando la luna o Anteriormente, la familia Estia realizó su primera expedición a los pisos intermedios, donde se hubieran envuelto en grandes problemas con todos los monstruos que perseguían a la familia Takemikazuchi. Los demonios no eran tontos. Hipnosis pudo sentir la intención de Ouka de dejarle todo el problema a la familia Estia, pero esto al final no ocurrió por la desobediencia de Mikoto. Casualidad, posiblemente, pero una casualidad ocurre por segunda vez cuando secuestran a tu diosa y curiosamente una de tus miembros conoce el lugar exacto donde tienen a tu diosa. Tampoco él afirma ser tu rival sin siquiera el chico haberlo conocido previamente llegue para salvarles la vida y que cuando les contó a su familia los miembros salvo la elfa no se hayan sorprendido de que existiera un monstruo inteligente con esa fuerza. Luego con Antares donde Estia se dispuso a salvar a su amiga de una forma como si ya hubiera presenciado su muerte antes el juego de guerra Ishtar los xenos la discusión donde Lid dijo sobre que no estaba dispuesto a dejar que se sacrificara por ellos en todos se repitió la misma irregularidad donde los involucrados parecían tener un conocimiento del futuro y ahora esto Bel qué es lo que está viniendo para acá la bestia que aniquiló la familia Astrea hace años aquí en el piso 27, las miembros de esa familia estaban en constante conflicto con nosotros, la familia Rudra. Para ellos era cosa de justicia o algo así, pero para nosotros no eran más que molestias interponiéndose en nuestro camino, así que les hicimos una trampa en el calabozo. Jura, hablo en un tono burlesco. Buscamos tantas piedras inflamables como pudimos, trajimos a la familia de León al calabozo para activarla y dejarlas bajo los escombros. La sonrisa de Jura se volvió una mueca. Sin embargo, esas idiotas no se dejaban matar, eran como cucarachas, eso cambió las cosas y nos dejó en una situación muy mala, pero pasó algo que nadie vio venir. El Cadman le dedicó una sonrisa de complicidad a la elfo que solo pudo apretar los dientes por la rabia que sentía al recordar ese día. Lo que nadie vio venir. Angazlo y Lunoire no conocían nada sobre esto, lo único que sabían era por lo que informó el gremio sobre que la familia Rudra les puso una emboscada a la familia astrea, nada más, acaso había algo más que nunca supieron. Nunca le preguntaron a la elfa sabiendo que era difícil para ella expresarse sobre la caída de sus camaradas. El calabozo dio nacimiento a una abominación. Una cosa que nadie había visto nunca. Ah. El Cadman ex miembro de Rudra Family, se destartaló en una risa desquiciada, dejando con mal sabor de boca a los aventureros. Ese día todos mis aliados fueron masacrados hasta que solo quedé yo, y también esas perras de la familia Astrea. Bel, Una abominación. Esa abominación masacró a la familia Astrea, o sea, la familia de Ryu, recuerda aquella vez en que Ryu lo llevó a la tumba de su antigua familia, que un monstruo así sea capaz de existir es, pensó al comprender por qué el terror de la elfo, pero, había algo que no cuadraba. Sí, debía estar en shock al saber que la cosa que aniquiló a su familia regresaba desde sus peores pesadillas, pero había algo más. Parecía estar más preocupada por él que por sí misma, como si predijera su muerte a manos de esa cosa, pero de una forma en cómo lo hacen los oráculos como Cassandra, sino como si ya lo hubiera vivido. Ese pensamiento solo lo hizo cuestionarse aún más sobre qué rayos estaba pasando, que era real y que no. Pase los últimos cinco años estudiándolo, sin que esos tipos de virus se enteraran de nada, ¿qué hizo que el calabozo lo invocara? ¿Qué se necesita para que aparezca de nuevo? Lo estudié todo y aprendí mucho. Como que yendo más allá de los pisos intermedios y causando un daño considerable al piso inferior, haría que fuera invocado en ese mismo piso, además del hecho de que el calabozo percibe los pisos 25 a 27 como uno solo. Pero. La sonrisa confiada del Cadman desapareció por una mueca desagradable. Ustedes lo arruinaron todo, no sé cómo se enteraron sobre mi plan de estos cinco años, no sé cómo dieron con los explosivos, creí que todo estaba perdido, pero sucedió un milagro. Luno ¿Dices que no sabes qué causó el daño para traer al monstruo Tianiquilo a la familia Astrea? Interrogo solo para que el Cadman negara. No sé cómo sucedió ni me importa, lo único que sé es que viene para acá, mis frutos no fueron en vano. Bel, ¿por qué quisiste invocar un monstruo tan terrorífico por segunda vez? Cuestiono no entendiendo la lógica de algo así, ¿no es obvio? Para controlarlo. Su respuesta dejó mudos a los presentes salvo Aryu. Anja. controlarlo Así es, quería controlar tal ser magnífico, pero eso ya no se podrá. Lleva su mano izquierda al bolsillo, sacando el destruido látigo con el que controlaba al Langton. Ese estúpido conejo destruyó la única herramienta que tenía para controlarlo. Ahora moriremos todos. Ah, ah. ah. Estás loco. Anja, Zloé y Bell gritaron mientras Lunoire se acercaba hasta el Cadman y de un gancho a la mandíbula lo hace callar, dejándolo inconsciente. Anja. Bien hecho. Loé. No sé por cuánto más lo aguantaría. Luno ¿Ahora qué hacemos? Anja. No es obvio, luchar contra esa cosa nia Ryu. Absolutamente no. Todos miraron a la elfo. Ryu. Esa cosa es demasiado para ustedes. Aniquilo a toda mi familia como si no hubieran sido nada. No pienso dejar que se enfrenten a tal calamidad ustedes solos. Es por eso que yo me sacrificaré. Los ojos de Belam Yatsloe y Lunoire se abren a más no poder. Lunoire. ¿Qué estupidez estás diciendo? Ryu. Ya lo decidí, en el primer momento en que volví a escuchar su grito supe que todo lo que hicimos para detenerlo fue en vano. ¿Detenerlo? Ryu. Creímos que con solo detener el ritual bastaría, pero parece que el destino desea que esto suceda. Anja. ¿Ahora qué cosa se te metió en la cabeza? Estás hablando como disco rayado. Tanto las compañeras de trabajo como Bell estaban preocupados sobre la cordura de la elfo, aún así, el ojirrojo no pudo evitar sentir que algo en su cabeza lo molestaba, cuando esas palabras que dijo su amiga le causaron una sensación que no supo cómo explicar. Ryu, corran, no pienso dejar que mueran por esa cosa, aunque sean solo unos minutos, si logran llegar con los demás de la luna hogareña y advierten del peligro que viene, entonces habrá valido la pena. Ryu les dedica una sonrisa de despedida a sus amigas, pero en especial a aquel chico que la aceptó y defendió sin importar nada. Ya murió una vez por protegerla a ella, ahora era su turno de protegerlo a él. No, Ryu. ¿Qué? Bell. Dije que no, le dedica una mirada de seriedad a la elfo, que venga, yo estaré aquí con mis dagas esperándolo. Camina pasando justo al lado de la elfo, pero el brazo de esta lo detiene. Bell. Ryuu-san hágase a un lado, Ryu. No lo haré, no hasta que te vayas y pongas a salvo a ellas. Bell, Ryuu-san por favor, no tengo tiempo para esto, Ryu. Y yo no tengo tiempo para tus tonterías heroicas. Exploto antes de llevarse las manos a la boca, Bell, yo lo que quise decir. Bell, Ryuu-san no lo repetiré, hazte a un lado, aparta el brazo de la elfo de un manotazo. Ryu por reflejo le aplica una llave, Ryu. Bel, yo no puedo dejar que luches contra esa cosa, si lo haces vas a... Bel, ¿morir? Eso ya lo sé, dijo en un tono calmado que tomó por la guardia baja a la elfo, es algo a lo que ya estoy acostumbrado, se aprovecha del descuido de la elfo y la toma del brazo haciéndola girar y que se estrella de espaldas. Bel. Siempre que tengo enfrente un oponente al cual me dicen que no tengo chance de derrotar, termino medio muerto, pero me levanto hasta que finalmente gano, recuerda sus batallas contra los demonios, Antares y Alfia, lo que sea que me lance la mazmorra, tendré los brazos abiertos para recibirlo. Ryu quiso replicar, pero el chillido se hizo más fuerte conforme el sonido de pisadas se acrecentaban en su dirección. Oh. Ah, ah, ah. Bell sintió como su espalda se erizaba, de adrenalina, esta era la misma emoción que sintió cada vez que enfrentó a oponentes fuera de su liga, que lo obligaron a usar cada parte de su ser para ganar. Bell. Chicas. Bye. Bell. Necesitaré su ayuda, ¿creen poder luchar a mi lado, aunque no seamos de la misma familia? Las tres camareras se miraron antes que una diera el primer paso, Anya caminó con su lanza apoyada sobre su hombro. Anya. Vamos, Mia. Luego fue seguida por Lunoire y Zloe. Lunoire. Ni modo, voy a molerlo a golpes por lo que le hizo a la familia de Ryu, dijo con sus guantes puestos. Zloe. Después de esto espero que Mia se apiade de nosotras, dijo teniendo más miedo de la ex-capitana de Freya que de la calamidad. Ryu abrió los ojos no pudiendo creerlo, porque estaban tirando sus vidas de esta forma. Ella sabía la respuesta, por un segundo pudo ver la imagen de su familia reflejada en sus actuales amigas y compañeras. Bel, Ryu, sé que lo que pasaste con tu familia te marcó, pero no dejes que ese trauma se apodere de ti, recuerda el trauma que le tuvo a los Minotauros hasta que puso a uno contra las cuerdas, esto hace que apriete sus puños, enfréntalo, venga la muerte de tus compañeras, que estoy seguro no desearían verte en este estado. Le tiende la mano. Bell. Puedo contar contigo, Ryu Leon. Los ojos azules se agrandan. Miro por unos segundos la mano que el azabache le tiende, siendo vista por sus amigas. Una pequeña sonrisa se asomó por sus labios mientras cerraba en un apretón de manos, aceptando la ayuda del chico para que se levantara. Las chicas no pudieron evitar sonreír, sintiendo como la Ryu que conocían volvía al camino correcto. Bell también sonrió, pero las sonrisas se desvanecieron al escuchar el sonido de grandes pisadas moviéndose por el techo, luego un destello de movimiento pasó trepando como una araña por la caverna, hasta quedarse inmóvil en el techo, zumbando en una inclinación llevando entre sus poderosas mandíbulas una aventurera moribunda. La ¡Ayuda! Su súplica cayó en oídos sordos, cuando el demonio cerró su mandíbula. Los aventureros hicieron una mueca por una muerte tan brutal. Bel. ¿Ese es? Ryu. Sí, el monstruo que aniquiló a la familia Astrea, Juggernaut. Belam y, y Dezloe, los cuatro vieron con sus propios ojos al ser que fue descrito como el destructor. Era enorme y delgado, tenía dos brazos y dos piernas, sus largos y delgados brazos estaban extrañamente fuera de proporción con el cuerpo, las piernas también eran largas y delgadas, pero dobladas hacia atrás en las articulaciones. Curiosamente, la forma huesuda, casi sin carne, estaba cubierta por un caparazón que a primera vista parecía una cota de malla y brillaba con una extraña luz azul violáceo oscuro. Desde la base de su espalda se extendía una dura cola de cuatro metros. Finalmente, su cabeza era idéntica al cáneo de una bestia, excepto por la luz carmesí que brillaba dentro de las dos cuencas oculares vacías. Esos mismos orbes carmesí posaron su atención en unos rubíes casi idénticos a los suyos, pero en vez de emitir miedo en los corazones de todo aquel que lo viera emitían lo opuesto, un sentimiento de seguridad y confianza, cuando vio directamente a la sabache el juggernaut en ese instante supo que esta era una de esas amenazas que su madre ha estado sintiendo este último tiempo, originalmente eran nueve que aparecieron sin previo aviso pero con el pasar de los meses uno a a uno se han desvanecido hasta solo dejar tres. Bell, Alfia quien escapó de su encierro por Mimic, y el último es desconocido. Se dejó caer aterrizando sobre sus cuatro patas, agitando su cola en una pose intimidatoria. Oh, ah, ah, ah. La mano de Ryu tembló del miedo que esta cosa le causaba, pero recordar las palabras de la Sabache, que la llamaron para enfrentar este miedo, fue suficiente para que dejara de tiritar y pudiera desenfundar su arma. Apenas tiene armadura, comentó Chloe. Lo que significa que fue creado tanto en velocidad como en ataque, dedujo Runoire. Mi especialidad. Anja con su lanza en mano se mueve a una velocidad impresionante para una segunda clase, aunque está lejos de alcanzar la de los aventureros más veloces de la ciudad. La chica gato apunta con la intención de atravesar el cáneo con su lanza al estilo Falange, pero cuando tira hacia adelante no golpea más que aire. Mía, Ryu. Anja detrás de ti. La Fromel se gira para ver cómo el Juggernaut la observa desde una de las paredes de la cueva. Anja. Esquivo mi ataque sin esfuerzo, pensó sintiendo el sudor frío caer por su nuca al no ser capaz de ver cuando se movió. Anja. La chica es sacada de su mente por los gritos de sus compañeras al ver cómo la cosa se movía a una velocidad que el ojo humano no podía seguir. Nia. Tuvo que apoyarse sobre su lanza para protegerse de la garra del Juggernaut. TSK no te creas tanto saco de huesos. Lunoire, quien en conjunto con Chloe atacan a la calamidad, la gata negra usa su magia Feles Cruz para crear dos espejismos de ella y distraer a la bestia, mientras Lunoire aprovecha para atacarlo desde su punto ciego con un buen derechazo. El orbe carmesí se mueve en todas direcciones, analizando el patrón de ataque, deduciendo a cuál atacar. Oh, ah, ah, ah. Primero ataca a Zloé original quien es tomada por sorpresa, al ver esto Lunoire intenta ayudarla junto a Anya pero el nauta habiendo predicho eso agita su cola golpeando a Lunoire en la caja torácica. Uk. La chica escupe saliva mezclada con sangre, cuando la cola la golpea en el estómago, puede sentir algunos de sus huesos romperse antes de ser mandada a estrellarse en los brazos de Zloe, con ambas chicas caídas piensa rematarlas con su cola. Nia no lo harás. Anja se interpone con su lanza. Clank. Solo para que cuando golpee la punta de su cola el arma salga disparada por los aires, el juggernaut había movido su cola para desviar la trayectoria del arma y desarmar a la chica, quien sin su arma era una presa fácil. Apuntando a decapitarla con sus garras, la bestia se abalanza contra la fromel, quien incapaz de moverse por el miedo recibirá el ataque de lleno. Anja. Bell viendo que su amiga estaba en problemas, se interpone en el ataque poniendo su brazo derecho al frente con la daga estía en manos, el juggernaut viendo esto no se detiene y cambia ligeramente su trayectoria apuntando al brazo del chico, slash. Para luego quebrarle el cuello con el costado de su cola, pero cuando impacta siente como algo ha bloqueado su golpe. Bell habiendo jurado por un segundo que perdió el brazo se sorprendió que después de haber recibido un golpe de esas garras su extremidad siguiera en su lugar, pero tuvo que guardar su sorpresa cuando tuvo el reflejo de protegerse el cuello con su brazo, donde cuando la cola del juggernaut lo golpea, el hueso de la cola solo envía una sacudida mas no rompió ningún hueso del cuello gracias a la protección adicional con la que cuenta. Bell mira minuciosamente su brazo y se da cuenta que lo que le salvó la vida fue la piel de Goliath. Bell, la piel de Goliath es demasiado gruesa para atravesarla, ah, Wolf, si salgo de esta voy a agradecerte como se debe, pensó al ver cómo el regalo sorpresa del herrero no solo le salvó la vida, sino que le dio la forma para contrarrestar los ataques del Juggernaut. Poniendo una sonrisa miro desafiante aquellos orbes carmesí que de la misma forma no perdían de vista aquellos rubis, ninguno se movió de donde estaba esperando que el otro hiciera su primer movimiento, entonces cuando desde una estalactita, una gota de agua se deslizó en silencio, probablemente filtrada de la inundación de los pisos superiores, cayó lentamente como si fuera una señal para ambos, cuando chocó contra el piso los dos se abalanzaron el uno contra otro, Bell con su daga y cuchillos a Imin, el juggernaut con sus garras los cortes a velocidades vertiginosas no se hicieron esperar, los de sus ataques resonaban por todo el lugar siendo vistos en primera fila por aquellas chicas quienes veían a aquel compañero suyo de trabajo enfrentar sin titubear contra aquella monstruosidad, Bell esquivaba las garras del juggernaut mientras que la bestia esquivaba igualmente sus cortes gracias a sus articulaciones antinaturales. El juggernaut ocupó su cola para hacer un barrido, pero Bell saltó tan alto como pudo para no quedar expuesto a esas garras. Pero cuando saltó la fuerza con la aplico, fue tal que terminó en el techo del piso. Le hizo señas al juggernaut para que lo atacara donde este accedió gustoso, siguiendo su instinto primario que era destruir todo aquel que mostrara ser una amenaza para la existencia de su madre. Los dos se encontraron en el techo del piso, chocando armas barra agarras una vez más antes que la gravedad hiciera su trabajo. Los dos empezaron a caer mientras seguían intercambiando golpes mortales. Una vez cayeron al suelo se levantó una enorme columna de polvo, las chicas tuvieron que cubrirse los ojos, el jugernaut aprovechó esto y atacó a Bell con su garra desde la pantalla de humo, pero Bell guiándose por sus instintos y las advertencias de los demonios y Lord Shadow en un rápido movimiento con su daga fue capaz de apartar las garras y responder con una bala ácida, sin embargo, el grito de Ryu lo distrajo. No lo hagas. Cualquier ataque mágico no sirve contra esa cosa. La advertencia de la elfo llegó muy tarde, pues la bala ya fue disparada desde las yemas del dedo índice. El juggernaut aprovechó esto con su reflejo activado, fue capaz de repeler esa bala y responder con su cola. Bell tuvo que echar su cabeza hacia atrás con su cuerpo siguiéndolo viendo como la punta de la cola se clavaba contra el suelo, dando un salto invertido hacia atrás esquivo los próximos ataques del juggernaut que lo mantuvieron a la defensiva, cubriendo su cuerpo y cabeza lo mejor que pudo con sus dagas desvió los ataques hasta que finalmente optó por responder 0 segundo. El Juggernaut sintió como su calavera se sacudía por aquel golpe que no pudo ver, tuvo que dar un salto para recuperarse y mientras giraba en el aire atacó con su cola a Bell, este se cubrió se cabeza con su domo de energía verde, esto pareció sorprender al Juggernaut ligeramente sin embargo al sentir la energía demoníaca de la protección reforzó su determinación en cumplir con la tarea de su existencia. Juggernaut, muchos no sabían de su existencia salvo aquellas víctimas que tuvieron la suerte de vivir para contarlo, pero entre aquellos que sobrevivieron y sabían de él no podían ponerse de acuerdo en que era exactamente, monstruo o solo un demonio. Cualquiera iría más por la segunda, pues esta cosa no era nada igual a cualquier otro monstruo en la mazmorra, ni siquiera los jefes de piso llegaban a infundir el mismo terror en sus víctimas como lo hacía el Juggernaut. Pues su poder era tal que se necesitaría de todo un piso solo para crear a una de estas cosas, como tal la vida de los Juggernaut era efímera, pues el poder monstruoso con el que fueron dotados debía ser devuelto al lugar de donde vino la mazmorra, una vez su único propósito haya sido cumplido, debido a esto el Juggernaut no se detendría hasta que el aventurero frente a él estuvieron muerto. Los dos tomaron distancia antes de arremeter entre sí provocando una fuerte onda de choque, los dos dieron vueltas alrededor ganando velocidad para dar una fuerte arremetida contra el otro, el viento que sé que generó fue como un mini huracán. Las chicas de la anfitriona de la fertilidad no tuvieron de otra que cubrirse con sus brazos. Una vez ya habían alcanzado sus velocidades máximas, los dos salieron disparados en la dirección del otro con toda la inercia y fuerza que tenían en un intento de acabar con el otro. Una vez colisionaron un gran estruendo y onda de choque golpeó a todas las chicas, quienes tuvieron que aferrarse para no salir volando. Sloe tuvo que aferrarse a Anja quien clavó su lanza contra el suelo mientras que Lunoire se aferró a la elfo que a pesar de no gustarle que nadie más que el ex albino la tocara, dejó pasarlo por alto mientras aplicaba fuerza en su espada de madera sintiéndose sorprendida por la fuerza de su amigo barra enamorado, ver cómo se estaba enfrentando sin titubear contra aquella cosa siendo capaz de igualarlo hasta contrarrestar sus ataques siendo este su primer enfrentamiento la hizo ver cuán lejos había llegado como aventurero. Bel, ¿qué tan fuerte te has vuelto? No pudo evitar pensar sintiendo pena de sus habilidades que palidecían en comparación con el azabache, no una sino dos veces aquel chico la sobrepasó a ella y a todos quienes lo rodeaban. Bell hizo una mueca forcejeando sus chuchillas contra aquellas garras. El Juggernaut por su parte soltó gruñidos, viendo que no estaba siendo capaz de doblegar a su oponente. Fue entonces que posó sus miradas en aquellas chicas. Oh -a 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 -a. Entonces, haciéndose para atrás, hizo que Bell perdiera el equilibrio unos segundos. Entonces, aprovechó para atacar. El capitán de la luna hogareña se preparó solo para darse cuenta de que él no era el objetivo cuando el Juggernaut pasó de largo ignorándolo. Bell. ¿Me ignora? Las alarmas sonaron en su cabeza, no será que. Efectivamente como dedujo, el objetivo del Juggernaut habían sido las chicas al considerarlas las más débiles, pero por sobre todo porque supo que el chico las protegería permitiéndole atacarlo con más facilidad. Las chicas intentaron esquivar pero el Juggernaut las acorraló en cuestión de segundos, teniendo en la mira a aquella elfo abalanzó sus garras para despedazarla. Slash plop las garras chocaron, manchando de sangre a la elfo cuyos ojos se agrandaron junto con los de sus amigas al ver cómo aquel chico bloqueó con su mano desnuda aquellas garras. Bel. Con el ojo cubriéndole los ojos, sabes, una vez pensé que los monstruos eran solo eso, monstruos, pero luego conocí a los xenos y supe que no todos los monstruos eran malos. Pero tú, aumenta en agarre en su mano que salpica con su sangre el suelo. Eres un monstruo sin corazón por atacar a las personas que quiero. Estas palabras causan varios sonrojos en las chicas, por lo que malinterpretaron como una atrevida confesión. Miro hacia atrás para asegurarse que las chicas estaban a salvo. Diviso la mirada de preocupación de la elfo. Bell. Has causado mucho daño, asesinaste a la familia de Ryu, intentaste matar a mis amigas, eres la causa que Ryu sufra, es por eso que no puedo dejar que sigas existiendo. De su mano derecha un brillo blanco se hizo presente junto con el característico sonido de campanas. Bell. Por cada una de las lágrimas que le hiciste llorar, me aseguraré de devolverte el triple de golpes por cada lágrima. 0, segundo. Toma esto argonau carga un minuto a alta velocidad es capaz de soltarse y golpear el caneo de la bestia con tal brutalidad que lo hizo retroceder haciendo que dejara marcadas sus garras en la tierra mientras una grieta se hacía presente en el centro de su caneo donde impactó el puño. Ryu no pudo creer lo que vio, su amigo no solo hizo retroceder al juggernaut, sino que también lo dejó herido. Bel. Mierda tiene una cabeza muy gruesa, pensó agitando su mano asegurándose de que no estuviera dislocada. El golpe sorpresa sacude la cabeza del juggernaut, pero se recompone y furioso por la osadía del aventurero ataca con la misma fiereza. Bell imita su actuar donde ambos contendientes chocan con Bell usando la daga estia para bloquear un ataque usando la daga demoníaca para desviar el segundo ataque e intentar apuñalarlo. El Juggernaut esquiva con cierta dificultad por la velocidad del muchacho que, conforme se prolongaba el conflicto, se estaba volviendo aún más rápido. Desesperado intenta hacerle un barrido, pero Bell pega tremendo salto logrando esquivar su ataque y usa sus cadenas para aferrarse al Juggernaut, donde con su puño cargado en Argonaut le pega tremendo golpe haciendo que baje su cabeza violentamente, pero esto no es suficiente y recuperándose de esa tacleada mental agita su. Cola para empalar al ojir rojo, Bel viendo esto gira su cuerpo a la derecha, esquivando por los pelos la cola, donde se aferra a esta e impulsándose hacia abajo en tierra los pies en el suelo, donde aplicando su fuerza de nivel 4 y de demonio, girando su cintura aprovecha al máximo la inercia, donde logra levantar por los aires al juggernaúd desde la cola y estrellarlo contra el suelo, levantando una cortina de humo, sacudiendo el lugar en el proceso. Gernaud no se queda quieto y a mitad del vuelo logra mover sus extremidades de tal forma que cuando choca aterriza en sus cuatro patas antes de agitar su cola catapultado al cranel por los aires. Bell se recupera y cuando es mandado por los aires aterriza sobre el techo de la caverna y se impulsa de nuevo contra el juggernaut, quien lo espera con su cola. Donde en una rápida sucesión, Bell a mitad de camino contra el suelo bloquea y desvía la cola huesuda con sus dagas antes de retroceder hacia donde estaban las chicas para recuperar el aliento. Bell. Uf uf uf, no me lo está dejando nada fácil uf uf. Las chicas miran preocupadas a la sabache, por su parte Ryu aprieta los dientes sintiéndose una inútil en este momento, mientras sus amigas y enamorado luchaban contra esa cosa ella no ha hecho nada más que quedar separada sin hacer nada. Ryu. ¿En serio soy una inútil? Susurro. Bell miró a su amiga, ella no era una inútil, solo que no había forma de que esas cuatro pudieran luchar de forma pareja sin las ventajas que él tenía, y hablando de ventajas, cuando echó un ojo al Juggernaut, pudo ver cómo este los miraba analíticamente esperando un movimiento por parte de ellos, afilando la mirada se dio un detalle. Un foco imaginario se prendió en su cabeza, entonces miró a sus amigas. Bell. Angyar, Yu, préstenme sus armas un momento. «Ryu barra Anya». «¿Eh?». Ambas chicas extrañadas por el pedido les entregan sus respectivas armas. «Bell». «Muy bien, pongamos en práctica mi teoría», murmuro donde para sorpresa de todas usa su cuchillo Saimin para cortarse ambas palmas y manchar con su sangre la punta de la lanza como la hoja de la espada. «Bell pero ¿qué haces?». «Ryu» exclamo por la acción de la sabache. «Bell no responde y les devuelve sus armas a cada una». «Bell». Bueno, intentémoslo otra vez, pero esta vez todos, ¿de acuerdo? Ryuan y Zloé y Lunoire no entienden, pero asienten. Entonces, entre los cinco se lanzan al mismo tiempo contra la calamidad. Bel. Sloe usa tu habilidad para crear ilusiones de ti misma. Sloe. Bien. Crea dos copias de sí misma para distraer al juggernaut. Bel. Lunoire, prepárate para golpear, la chica asiente, Lord Shadow. Enseguida, transferencia de habilidad Argonaut, completada. Para sorpresa de todas vieron como sus cuerpos empezaron a brillar de blanco y emitir el sonido de campanas. Ryu, nos compartiste tu habilidad. Se preguntó la elfo protegiéndose con su espada de la cola del Juggernaut. Ahora que todas tenían Argonaut, el Juggernaut fue incapaz de saber a cuál debía atacar primero, no siendo capaz de diferenciar el Argonaut de Bell con el de las chicas. Eso incluye al espejismo de Sloe que se vio reforzado gracias al poder otorgado. Bell. Lunoire intenta golpearlo cuando yo te diga, te abriere una brecha en su defensa. Dijo Bell esquivando la cola y garras del Juggernaut. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1, segundo. Antes de aparecer como un borrón de velocidad, propinándole tremendo golpe dirigido a su rostro. Pow. Solo para ser bloqueado por su cola. Bell. T.S. Cabala, ácida. Dispara su magia en forma de pistola contra la cola de la bestia solo para ser repelida por su campo. No se rinden, insiste disparando más balas ácidas antes de intentar con un Firebolt a pesar de los gritos de la elfo que le dice que no lo haga, pero Bell no escucha e insiste. Firebolt. El fuego salió de la palma derecha de Bel, al momento que iba a hacer contacto contra el juggernaut, la magia se centró en el caparazón que tenía en su rostro y griega, la magia se devolvió hacia Bel con el doble de fuerza. Boom recibe toda la explosión de su mismo ataque, levantando una cortina de humo haciendo que las chicas se detengan para verlo preocupadas, pero lo que ninguna salvo una elfo, se esperó fue que desde la nube de humo apareciera Bell con la daga estía cargada en las llamas del firebol que absorbió brillando en una luz blanca con el sonido de campanas, entrelazándose con las otras campanas de las chicas. Ryu. La elfo responde al llamado de su colega, ve su mirada donde, sin necesidad de palabras, mira su propia espada, la cual brilla en Argonauta, entendiendo más o menos el mensaje, y de la misma forma que la daga Estia, la espada de Ryu se ilumina en Argonaut, solo que en vez de ser una luz blanca, se torna en un verde muy similar a la de su magia Luminous Win. Ryu. Lunoire, impulsame. La chica no dice nada, la agarra del brazo y la lanza por los aires hacia donde está el azabache. Con ambos aventureros cargando en direcciones opuestas con sus respectivos ataques, apuntando a un mismo lugar, ambos gritan el nombre de sus respectivos ataques: Bel. Argo Vesta. Ryu, con su espada infundada en una mezcla entre Argonauta y su propia magia, Luminous Win nombró a este ataque definitivo como Ryu. Argo Win. Ambos ataques colisionan en un mismo punto en la cola del Juggernaut. Oh. Ah, 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 ah. El Juggernaut suelta un rugido de agonía sintiendo como el hueso comienza a resquebrarse. Intentó apartar su cola, pero Bell no se lo permitía y aún chocando su daga contra su cola fue capaz de liberar sus cadenas aprisionándolo evitando que escapara. Crack, crack, crack crack, 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 crack. El hueso comenzaba a romperse y pronto el juggernaut vio con horror como su extremidad era desprendida de su cuerpo y caía frente a sus ojos. La punta de su cola se clavó contra el suelo emitiendo un fuerte eco dejando el resto de su cola amputada, sin su principal arma ofensiva como defensiva él vio que esta era la brecha que necesitaba. Luno y la ex mercenaria saliendo de su sorpresa no desaprovechó la oportunidad que le habían dado y apoyando sus pies sobre la punta de la cola se impulsó hacia el jughernaut. La calamidad no pudo reaccionar a tiempo y recibió un golpe igual de poderoso que el del propio ojirrojo. Crack. Las grietas que ya se veían visibles en su cráneo se profundizaron por el golpe que el unoira le propino. Oh, ah. El juggernaut soltó un grito de agonía, pero la ofensiva de los aventureros aún no había acabado. Anja. La chica gato que se había mantenido al margen reaccionó al grito de la sabache, quien usando la habilidad de Mimic intercambió lugar con la fromel. Mia, Confundida sintió como la elfo a su lado la agarró de la muñeca. ¿Cuánto contigo? Ryu la impulsó o más bien lanzó hacia el rostro del juggernaut. Mia Saliendo de la sorpresa Anja ve que está en una posición ventajosa y sin titubear con una puntería igual a la del capitán de la familia Loki y incrusta su lanza sobre la enorme grieta. Lunoire después de propinarle tremendo golpe salta hacia atrás justo a tiempo para evitar la lanza de Anja que se clava justo en el centro provocando otro gruñido más del Juggernaut. Oh. -ah 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 -ah. Verlo así de herido fue una imagen impactante como gratificante para los aventureros, pero la felicidad no duró mucho, pues antes que pudieran seguir atacando, el Juggernaut comenzó a actuar de manera más errática, obligándolos a retroceder a menos que quisieran morir por aquellas enormes garras o fauces de la bestia. Los gritos del Juggernaut despertaron a Jura, quien se sobó el golpe que le propino Lunoire y vio con incredulidad como su mascota estaba tan lastimada. N no puede ser, mira a las chicas en específico al chico, ellos lastimaron a mi premio. Jura estaba enojado, no solo su plan para invocar al Juggernaut no salió como él quiso, ahora aquellos aventureros que debían morir sintiendo la auténtica desesperación estaban desangrándolo, era imposible, la familia Astrea no tuvo ninguna oportunidad, pero ellos, tres simples aventureras de nivel 4, aquella maldita elfo y un chico que hace meses alcanzó el nivel 4 estaban dejando en ese estado al Juggernaut. Quienes se creían que eran. Con Bell, este veía como el juggernaut estaba actuando con más agresividad, no podía encontrar otra abertura para atacarlo. Sloe, ¿Algún otro plan? Le pregunto a la sabache el cual estaba siendo centro de las miradas. Bell. En eso pienso. Ryu. ¿Cómo supiste que funcionaría? Bell. Cuando lo ataque por primera vez con mi bala ácida, me di cuenta que el ácido no fue del todo repelido, derritió parte de su armadura, pero fue tan pequeño que nadie se dio cuenta, ni siquiera él. Entonces deducí que si la magia normal no puede penetrar sus defensas sin que se te regrese, pero la magia demoníaca no, tal vez algo en las propiedades demoníacas permitiría que nuestras armas fueran capaces de herirlo y creo que hacerte todos miran la lanza de Anja que está clavada en el centro de la calavera. Ryu mira su espada en la cual la sangre seca de la sabache reposa. Luno ire. muy bien, es este decir, podemos herirlo, pero como proseguimos, Ryu perdió gran parte de su poder ofensivo al cortarle la cola, pero actualmente está en un estado de alboroto. Bell. HM. Lo piensa hasta que nota algo en su bolsillo lo que pone una sonrisa en su rostro. Bell. Tengo una idea, Muteyu. Las chicas no entendieron hasta que sintieron el suelo moverse. Ryu vio como el chico sacaba de su bolsillo un ítem muy familiar. Ryu. Bell, bien hecho Bell. De una de las paredes emergió un segundo Lanton, pero a diferencia del de Jura, este era de escamas arenosas, la serpiente mira a su alrededor antes de centrarse en el juggernaut y con todo su impulso lo enviste clavando sus dientes en el cuello. Oh, ah, ah, ah. El Jugger rugió no esperando este ataque a traición de una de las creaciones de su madre. Cuando el Lampton apareció no lo consideró una amenaza, pero cuando fue mordido este pensamiento cambió. Con una de sus garras intento rebanarle el cuello. Clank. Solo para ser bloqueado por Bell, quien se montó sobre la cabeza del Lampton y usando el ítem prohibido enrollo el látigo en una de las protuberancias donde aplicando fuerza hizo que el juggernaut levantara forzosamente la cabeza permitiéndole al Lampton tumbarlo mientras enrollaba su cuerpo sobre el de la pila de huesos andante. Bell por preocupación también enrolló sus cadenas sobre sus extremidades evitando que escape, miro a las dos chicas gatos y humana chicas muévanse. Las tres saliendo de la sorpresa inicial que les causó ver a un Lampton ayudarlas, y más que Bell lo controlara, se movieron hacia donde estaba incrustada la lanza de Anja, el Juggernaut al verlas intentó morderlas, pero las tres saltaron sobre su cabeza, Anja y Sloe hicieron, aplicaron fuerza, hundiendo aún más la lanza en su cavidad craneal causando gruñidos del monstruo, donde Lunoire puso el clavo final. Lunoire. Tenga. Da un gran salto donde lanza un puñetazo igual que el de Sakura contra el extremo opuesto enviando una sacudida que provocó que el arma se clavara aún más profundo en su ser. Oh. -ah 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 -ah. Ese último golpe el juggernaut lo sintió hasta la médula, fue tan fuerte que provocó que comenzara a liberarse del fuerte agarre del Lambton como de Bell, las chicas se sujetaron a la lanza para evitar no caer cuando el monstruo levantó su rostro intentando quitárselas de encima. sloe Nia. Esto no es bueno. Anja. Lo hicimos enojar Nia. iré. Yo creí que con ese último golpe bastaría. El juggernaut estaba a punto de liberarse, logró liberar una de sus extremidades la cual iba a usar para asesinar Lambton junto a la sabache, ambos se miran a los ojos por una última vez. Bel, esto acaba para ti, señala al cielo, vendaval por los aires un Aryu alza su espada de madera de la cual salen vientos huracanados mezclados con Argonaut y la sangre del híbrido, antes de bajarla como un trueno cayendo sobre su presa, mientras lo hace no puede evitar recordar a todas sus compañeras de la familia Astrea. Ryu, Iska, Maryu, Noin, Nese, hasta Ryana, Celti, Cecil, Lira, Kagula, Alice, recuerda sus muertes por manos de aquella bestia, hoy, sus muertes serán vengadas. Los orbes azules miraron aquel orbe carmesí por una última vez. Ryu, tú eres la razón por la que soy infeliz, mataste a mi familia, y ahora yo acabo contigo. De una forma brutal la espada se clava contra la cuenca del Juggernaut, ante la magia el campo se activa, pero gracias a la sangre seca de Bell el arma es capaz de traspasar las defensas y se incrusta reventándole su ojo. Oh. A -a 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 -a. El juggernaut se retuerce mientras la espada de la elfo se clava más profundo hasta que finalmente termina flácido, cayendo inerte y sin vida. Silencio llena el lugar. Los presentes se miran como si se preguntaran si realmente estaba muerto. Por precaución, Anja camina hasta la otra cuenca y golpea, preguntando si había alguien en casa. Anja. Toc toc, hola mía, ¿hay alguien en casa? Hola. Sin respuesta, y tras que el Lampton se desenrollara, el cuerpo del Juggernaut cae con un sonido sordo. ¡Puf! Viendo efectivamente que la calamidad estaba muerta, los aventureros no pueden evitar festejar. Lo logramos. Ryu, quien mira el cadáver del asesino de su familia mira sus manos, tratando de procesar el hecho de que logró terminar aquel que la atormentaba. Ryu. ¿Yo hice eso? Anja. Con un poco de ayuda de tus amigas, claro está, dijo intentando tocarla donde para su sorpresa Ryu no la golpea. Zloé. ok eso es nuevo. Anja, ni abrazo grupal. Más que feliz Anja, fuerza a todas en un abrazo, aunque las tres no sean muy receptivas con el afecto, no dirán nada para evitar arruinar un momento histórico en sus vidas. Bel. todo acabo, pensó viendo el momento. Nem no go no y escasal, dijo uno de los demonios dentro de su cabeza. Bel. Oigan, vamos, no sean aguafiestas, se quejo. Vi con chip Mostoyatelno, pochemu vi resili primjadiego pomoshich. Cuestión ofrecer la forma de pensar del chico. Bel. Porque no tenía derecho de quitarse su presa a Ryu, pensó viendo a la elfo, el juggernaut era un capítulo de su vida, la cual ella misma debía enfrentar, y lo hizo. Opia Sentimental Nost, Mimi quiso una mueca antes de cortar su enlace mental. La verdad es que Bell por sí solo habría podido derrotar sin muchos problemas al Juggernaut, pero si no lo hizo fue como dijo, para hacer que su amiga enfrentara de cara ese miedo que por tanto tiempo la ha agobiado. Cuando Bell se disponía a recuperar las armas de las chicas y retiró tanto la lanza como la espada, no vio como parte de su sangre que no estaba del todo seca cayó sobre aquellas heridas mezclándose con el juggernaut. Desde su bolsillo trasero la piedra demoníaca se activó al sentir las heridas fatales del juggernaut, las cuales confundió con las de la sabache. Bell no supo qué estaba pasando hasta que pronto tuvo que agarrar a las chicas evitando un salpaso del juggernaut. Las grietas en su cáneo se habían cerrado, su cola se había regenerado y su orbe destruido se regeneró brillando de un rojo carmesí intenso, viendo aquellos aventureros que lo mataron una vez, pero gracias a ese extraño poder se le dio una segunda vida. ¡Oh, ah, ah, ah. Los ojos de Belryu, Lunoire, Zloe y Anya se agrandaron no comprendiendo lo que estaba pasando. Hasta hace unos minutos habían jurado que lo acabaron, pero ahora el esqueleto viviente vuelve de entre los muertos. Zloe. Esto no puede estar pasando. Anya. Pe, pero se supone que lo acabamos, ¿no? Lunoire. No me vengan con esto, ¿tiene segundas vidas o okay? qué? Ryu no supo qué responder, esto no tenía sentido. Ryu. ¿Cómo? ¿Cómo puede seguir vivo después de que le destruí la cabeza? Bell sacó de su bolsillo aquel artefacto que antes lo salvó contra Alfia, pero que ahora los metió en un problema. Cuando pensaba exigirles respuesta a Mimic, tuvo que esquivar los ataques de la cola del Juggernaut. Bell, carajos, da un latigazo al suelo. El Lamto reacciona al llamado y va en su auxilio, pero al hacerlo, no ven cómo Jura mira el artículo que tiene Bell con recelo. Ese es el ítem de Tark, de seguro se lo robó cuando lo apresaron, pensó el Cadman cuando vio que después de todo aún tenía la oportunidad de obtener a su arma. Mientras el Juggernaut seguía a intentar despedazarlos, en una oportunidad cuando agito su cola contra ellos Bell abrió un portal con su mano derecha por la cual atravesó la cola y con la izquierda abrió un segundo portal donde salió la punta enterrándose en su pecho. Oh. -ah -ah Bell abrió los ojos con sorpresa. No tiene piedra mágica. El Juggernaut retiró su cola de su pecho antes que Bell pudiera cortársela al cerrar los portales. Ambas partes dieron un salto hacia atrás mirándose desafiante, donde en eso Jura ataca a la Sabache por la espalda para quitarle el ítem prohibido. Bell. ¿Quién? ¡Tú dijo al ser abordado por Jura. Jura. Tu maldito ladrón, devuélvelo, exigió tratando de tomar el látigo. Bell. ¿Lo quieres tanto? Entonces ve por él, hace como que lo lanza antes de recuperarlo con ayuda del Lampton. Jura salta para atrapar el ítem solo para no obtener nada mientras cae contra el suelo enfrente del Juggernaut. Lentamente levanta la cabeza viendo directamente a aquellos orbes carmesí, un sentimiento de nerviosismo, emoción, terror, placer y más lo lleno. Jura. Mi precioso, no pudo decir más pues el juggernaut de una mordida le arranca la parte superior del cuerpo dejando únicamente sus piernas. Las chicas apartan la mirada al ver la muerte del almer, aunque él solo se lo buscó no negaran lo horrible que sería una muerte como esa. El juggernaut una vez habiéndose encargado del almer posó su mirada en los aventureros esperando y esperando hasta que... ¡Oh! soltó un gruñido al aire, lo que ninguno de los presentes esperó fue lo que sucedería a continuación. ¡Oh, ah, ah, ah! Un grito similar al del juggernaut vino desde uno de los túneles, erizándole la piel a los presentes, más cuando escucharon un tercer rugido similar a los dos anteriores. ¡Oh, ah, ah, ah! Pronto al lugar abordaron dos juggernaut iguales al que se enfrentaron ante las amenazas que ciertos individuos representaban la mazmorra viendo que un solo juggernaut no haría el trabajo decidió crear dos más a diferencia de este estos habían nacido a partir de los pisos 26 y 25 respectivamente las miradas en los presentes eran de pura sorpresa y shock Anja T3 Bloe pero apenas pudimos con uno, dijo en tono temeroso. Las chicas temieron por sus vidas, no es que se les pudiera culpar, apenas habían podido sobrevivir solo gracias a la sabache, pero ahora que se debían enfrentar a tres juggernaut dos recién nacidos y uno revitalizado regresado de la muerte las cosas se veían sombrías. Bell lo sabía, por más que calculara las probabilidades sabía que eran bajas. Podría con uno, quizás con dos, pero tres y teniendo que cuidarle las espaldas a las chicas, esto iba a ser difícil. Sin embargo, a pesar del panorama que representaban tres juggernauts, por alguna extraña razón Bell sintió que los problemas acababan de empezar. Porque no nos atacan. Y de cuestionó viendo como los tres juggernauts parecían no estar prestándoles atención, bueno en realidad dos, porque el que enfrentaron parecía estar más centrado en Bell y Ryu que en las otras tres. De repente un escalofrío cruzó la espalda de Bell sintiendo el peligro inminente. Bell. ¿Este sentimiento? No me digas que. HM, ese peculiar y molesto ruido. La voz de una mujer se hizo eco, los ojos de Ryu se agrandaron al reconocer la voz de aquella mujer. Ryu. ¿Esa voz? Imposible, Alcia. La mujer gótica caminó tranquilamente saliendo del túnel. Su vestido estaba igual que como se lo dejaron Belais y Asterios la última vez que lucharon. Si vieras por detrás, encontrarías lo que son pilas de piedras de los monstruos que tuvieron la desgracia de cruzarse en el camino de la aventurera. Lunoire y Zloe abrieron los ojos. Alcia. ¿Te refieres a aquella aventurera que se unió del bando de Vilus, esa misma Alcia? Tanto Zloe como Lunoire eran conscientes de la mujer que estaba frente a ellas, incluso transcurridos los años desde su muerte su cabeza aún tenía un gran precio, pero quien más debía ser consciente de la mujer era Anya, después de todo perteneció a una de las dos familias que exiliaron a la familia Era. Me notará o no me notará si le digo que soy una gata abandonada. Ryu. ¿Cómo es posible que sigas viva? Alcia. H.M., esa molesta voz, la torpe elfa de la familia Astrea, dime dónde están las otras niñas de Astrea. Pregunto en un tono burlón. Ryu. Maldita, dime cómo rayos sigues con vida, yo misma vi cómo mi familia te venció. Ah, espera, ¿hablas en serio? Déjame reírme más fuerte a... Ah, ah, ah. Las risas de la peliplata comenzaron a hacerme ya en la paciencia de Ryu, quien no podía tolerar que esa miembro de Vilus se burlara tanto de ella como de sus compañeras caídas en batalla. Responde. Alfia... A... Ah, ah, ah. Primero no tengo por qué responderte eso, en segunda, suelta su poder asfixiando a las cuatro aventureras, ¿en serio crees que tu familia ganó aquella escamarusa? Tonta. Les deje ganar. Esto fue toda una sorpresa para Ryu. M. mientes. Alfia. Yo, en serio, la verdad es que la familia Astrea nunca tuvo una oportunidad real de vencerme, incluso cuando mi enfermedad estaba entrando en su fase final, aún así las hubiera vencido. Lo que pasó aquella vez no fue más que una actuación de mi parte, pero ahora ya no tengo que contenerme. Para Ryu esta revelación fue como un balde de agua fría, la familia Astrea nunca fue lo suficientemente buena. El reconocimiento de Alfia fue una actuación. Esas y más preguntas rondaban la cabeza de la elfo. Bel, ¿a qué has venido Alfia? Alfia. Eso tú debes saberlo, Little Rocky, he venido a acabar lo que empecé, mientras suelta más de su poder avanza hacia el conejo, te mataré. Ryu junto a las otras chicas abren los ojos, ¿acaso Alfia dijo que mataría a Bel, ¿Por qué? ¿Porque lo mataría? ¿Qué razón tenía para ello? En eso Ryu recuerda la confesión de Bel el cual dijo que Evilus ya no existe, ¿acaso la resurrección de Alfia está relacionado? No tuvo tiempo para responder sus dudas cuando una tercera voz los interrumpió. Ya Dolce no es de la vivo, dice todo. Dota 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 fuertes pisotones se hicieron más profundos junto con una presión casi tan asfixiante como la de Alfia. Bel. Esta presencia, recuerda cuando hace días junto al resto vieron los restos de lo que fue una carnicería, ¿acaso es él? Dota 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 dota. Conforme los ecos de las pisadas se hacían más fuertes, una imponente figura se asomaba desde la oscuridad del pasillo. Da, eto, palach. El acorazado dijo en su mente mientras el último demonio hacía su aparición media casi lo mismo que Pam, casi unos 17 metros de alto de piel grisácea, cuernos de un color dorado oxidado salían de todo su cuerpo, líneas azules se extendían desde los brazos, piernas, torso, cabeza hasta el pecho donde yacía una gran placa pectoral del mismo color que los cuernos, dos protuberancias salían desde la parte trasera de su cabeza, mientras que un tercer cuerno de color negro yacía alojado en su frente. Para rematar un par de alas de demonio emergía desde su espalda, siendo el doble de grandes que el cuerpo principal, dándole una apariencia de un verdadero demonio. Finalmente sus ojos eran de un azul eléctrico energizado. Ojo en ese detalle. Bel, verdugo, mira al demonio, la verdad es que si sí tiene apariencia de verdugo Nesu nad llegó nesnos diu, is sedemonov es e cotori me viest alki balis nasegon ya Per vaya ositka, cotorui vi es de budet posle El tono en que lo dijo demostró la seriedad de la situación en la que se encontraban. Bel, qué tan fuerte es. Pomerkamesmer niya vales casal, sto minimum avantiuris de vieto Respondió Mimik. Bel abrió los ojos como platos. Nivel 9. Este grito alertó a sus compañeras, quienes sintieron la fuerza que este demonio emitía, era incluso tan aterrador como Alfia, y eso era decir mucho. Verdugo miró directamente a Alfia mientras seguía hablando. Yanemoguposbolit TV uvid yego, yesliti ubies yego, demonicheskaya silab nutrinego budet poteryana, hace crujir sus nudillos para intimidar a la mujer, yedinsbeni, ktoi y kto meyekpravo uvid híbrida, eto ya, sentencio haciendo crujir el suelo debajo de él. Alfia. No entendí nada de lo que acabas de decir, pero sé cuando alguien trata de intimidarme, suelta su propio poder igualando al del demonio, todos terminaron igual, en una bolsa para cadáveres. El choque entre ambos provocó que uno de los juggernauts atacara, solo para que el demonio extendiendo su brazo lo detuviera al pescarlo del pescueso. Dumayes, Tiesmosesubitmenya, Chelobet, Posmotrinas y Lunas Chogo de Mona. Verdugo lanza de regreso al Juggernaut, mientras una energía eléctrica recorre su cuerpo, la calamidad se recompone y se lanza para atacarlo solo para que un poderoso estruendo resonara por el lugar. ¡Boom! El Juggernaut no lo vio venir, no supo cómo pasó, pero de alguna forma el ataque mágico que el demonio disparo le había volado toda su zona baja dejándolo tendido contra el suelo. Los ojos de los aventureros eran de puro terror al ver tal demostración de poder, vieron cómo ese demonio detuvo como si fuera un perro rabioso al Juggernaut para luego lanzarlo, cargando un hechizo disparo donde en cámara lenta vieron como el reflejo que devolvía a los ataques mágicos no pudo devolver tal poder y se desmoronó como papel. Bell apretó los dientes, con dos pesos pesados como Alfía y Verdugo, buscándolo sabía que las posibilidades de sobrevivir se habían reducido drásticamente, consideró escapar directo a la superficie en busca de aliados para enfrentar esta amenaza, pero casi al instante el pensamiento fue tirado por la ventana. Bell. Si voy por asterios entre ambos quizás podríamos vencerlos, no, aunque todo horario luchara sería inútil, solo llevaría la muerte y destrucción directo a su puerta, pensó sabiendo que si escapaba rumbo a la ciudad ambos monstruos lo perseguirían, una imagen de horario en llamas llegó a su cabeza haciéndolo negar. Bel. Pero si me quedo aquí nuestras probabilidades de supervivencia tampoco son buenas, pensó dándose la vuelta viendo a las chicas, no había forma que las hiciera luchar contra uno de esos monstruos. Tras mucho pensar dio con una solución. Bell. Si me muevo hacia arriba los guiaré a la ciudad, pero si voy en el sentido contrario, hacia lo más profundo puedo perderlos, aunque sea el tiempo suficiente para armar una estrategia, pensó antes de agarrar de las manos a Ryu y las demás. Bell. Bell. Chicas, no les voy a mentir, las cosas son malas, si queremos sobrevivir tienen que hacerme caso. Saca su ítem, ¿creen en mí? Ryu. Bell, ¿por qué preguntas eso? ¿Para qué vas a... Decía Ryu antes de darse cuenta en lo que planeaba bell no basa bell lo siento pero esta es la única opción perdónenme por favor bell con todas sus fuerzas da un fuerte latigazo contra el suelo por unos segundos no pasa nada pero después desde el techo emerge su lampton el cual de una mordida los devora esto es visto por el demonio como por alfia quienes se apresuran para ver aquel orificio es El demonio dispara un segundo hechizo desde su mano contra el túnel antes de girarse para encarar a los Juggernaut. Con el Lampton este sigue cavando donde en su boca yacen sanos y salvo los aventureros. Sloe, No es la forma más cómoda de viajar, dijo sacando su mano con saliva de Lampton. Bell. Lo siento, pero era eso o enfrentarnos a esos dos, se disculpo. Cuando las chicas iban a responder sienten un temblor que sacude el lugar. En el exterior el ataque de verdugo alcanza al Lampton que lo desvía de su curso y provoca que caiga en un punto no claro. Cuando los aventureros emergen del Lampton caído miran su alrededor, a cientos de metros bajo tierra, se encontraban en un punto con el que ninguno salvo cierta elfo estaba familiarizado, era un lugar donde la oscuridad reinaba donde a cada vuela de la esquina encontrarías monstruos, estos eran. bel Arju. los pisos profundos. Fin del cap. Gente, perdoneme por no subir este fic rápido, sé que lo había prometido hace muchos meses, pero hay chill si están bien largos los capítulos XD, ahí vamos de a poquito, sin nada más que decir, me despido. Adiós.